Hola, hola, ¿qué tal mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política Charlas. En esta oportunidad, charla número 26, vigésimo sexta charla. Muchísima, muchísima gente ya conectada desde Colombia, Juan Mateo Espina, Víctor Osadón Tejeda desde Chile. Sonia Báez desde Paraguay, Piura, Perú, Francisco Galopino, Ecuador, Lincoln, Argentina, Madrid, Gonzalo José Pérez Muñoz, nuestro amigo, el profesor Antonio Alonso por ahí, hola, ¿qué tal? Caracas, Omar Acosta, bueno, ya muchísima gente conectada. Comenzamos con un poquito de retraso, 9 minutos de retraso, una vez más, por la enorme cantidad de material preparada para hoy, incluidos algunos videos exclusivos, hasta ahora no mostrados en ningún otro lugar. Me acompaña en la charla de hoy y lo presento ya mismo nuestro amigo, el señor Fernando Moragón, analista Muchas geopolítica, pero experto en Asia Central. Bueno, ya ni debo presentarlo, un amigo de la casa. ¿Qué tal, Fernando? gracias, como siempre, por tu generosa presentación. Como él ha dicho, claro, que somos amigos, ¿qué me va a decir? Pues me pone por las nubes. Pero bueno, en fin, se hace lo que se puede. Y nada, pues vamos a ver. Estaba, fíjate, parte de la culpa del retraso es mía, por lo menos, porque estaba viendo esto que estás al último minuto, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Un minuto más, un minuto más, que estoy viendo por aquí noticias y tal. Y ahora os contaré lo último del grupo Wagner, que tiene su cosa. Bien, bien. De hecho, hasta quizás podríamos comenzar por ese lado. Por cierto, yo parezco resfriado, así que si en algún momento alguna sonada de la nariz o alguna tos, mil disculpas ya por adelantado. Fernando, quería comenzar. Sí, venga. Hoy vamos a presentar los temas de la última semana, de la última semana y media, y por cierto, qué cantidad de temas y qué preocupantes todos estos temas. Y quiero comenzar de atrás para adelante por una noticia hoy percibida como vieja, pero en realidad una noticia de la semana pasada y una noticia súper relevante con la toma de Bajmut por Rusia. Quiero presentar muy rápidamente el video, ya lo presentamos en otra oportunidad, pero a partir de este video y después de otro video más relativo a el estado actual de Bajmut, ahí sí podemos realizar un comentario y comenzar la charla propiamente. 20 мая 2023 года, 20:05-20:23. Сегодня пополудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. Я хочу сказать спасибо российскому народу, который нас поддерживал. Спасибо тем погибшим парням, которые погибли на этой войне, и военные, и наши бойцы ЧВК «Вагнер». Спасибо тем, кто сейчас с нами в строю. Те, кто не сумел продолжить контракт, и те, кто придут и будут воевать вместе с нами в будущем. Спасибо генералу Суровихину и генералу Мезенцеву, которые дали нам возможность провести эту тяжелую операцию. И спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что дал нам эту возможность и высокую честь защищать свою родину. Мы полностью взяли весь город от дома до дома для того, чтобы никто не мог педантично упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят. До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны. Bien, ese el discurso o el anuncio de la toma con las explosiones de fondo aún. Fernando, ¿cuál es el significado de la toma de Bakhmut? ¿Podría determinar un punto de inflexión en la guerra? No creo con matices, me explico ahora. Ese no creo con matices. Y por eso, además está muy bien que haya salido ahí el jefe del grupo Wagner, Eugene Prigozhin, que no olvidemos, el grupo Wagner
para recordar a nuestros espectadores, el Grupo Wagner es una compañía militar privada, es decir, mercenario, para que nos entendamos todos, rusa. Hay más en Rusia, ¿eh? Quiero decir, no es la única, lo que pasa es que con diferencia es la más importante de lejos, ¿no? Y que está haciendo una, digamos, cierta revolución en el ámbito de lo que son las compañías militares privadas, ¿no? En el sentido de que, por sus dimensiones, seguramente pueda tener hasta 50.000 hombres, por el uso de todo tipo de armas combinadas, etcétera, está, digamos, transformando lo que hasta ahora venían siendo los grupos de mercenarios que hemos visto, por ejemplo, que tenía Estados Unidos en Irak, en Afganistán, las compañías como Blackwater, como Dean Corp, etcétera. Esto, bueno, pues este señor es el jefe, pero cuidado, es el jefe, es un empresario. Este señor, antes, en su vida llena de peripecias, fue el director de una compañía de catering que servía al Kremlin. De ahí su conocimiento. De ahí que lo llaman el cocinero, ¿no? El cocinero. De ahí el conocimiento directo de Putin, ¿no? Es decir, porque era el que le servía allí las cenas oficiales y tal, y este tipo de cosas. Bueno, es decir, que tiene línea directa con Putin, más o menos, el señor. Pero él no es un militar. O sea, es decir, que todo el tema de las decisiones militares que toma el Grupo Wagner, él las preside, pero hay lo que llaman una especie de consejo de comandantes, es decir, de los equivalentes a generales, digamos, que se reúnen y son los que articulan y deciden y proponen y tal, qué tipo de operaciones se van a hacer, y el otro pues dice, pues vale, pero él no es un militar. Es decir, que los que... De hecho, él cuenta, no sé si es la verdad o no, que entre uno de sus regimientos, batallones, etcétera, de extranjeros, porque hay no solo son rusos, hay también de otras nacionalidades en el Grupo Wagner, tiene un antiguo general norteamericano. Quiero decir, retirado y que ahora está combatiendo del lado de los rusos. No sé si será verdad o no, pero lo has dicho. Es decir, el tipo es muy interesante porque hace grandes troleos. O sea, es como cuando, por ejemplo, eso fue muy divertido, cuando le dijo a Zelensky, mira, yo estoy ahora en un avión de combate y tal, no sé qué. Venimos de bombardear a los tuyos y tal. Te propongo una cosa. Tú te montas mañana en un avión de combate, yo me monto en otro, y vamos uno contra otro. Y el que gane, el que derriba al otro, se queda. Si ganas tú, te quedas con Bakhmut. Y si gano yo, me voy hasta el Dnieper. Bueno, pues esto, claro. Plan desafío, ¿no? Déjate, así no muere nadie más. Venga, entre nosotros dos. En un avión contra otro avión, ¿no? Bueno, pues de estas hace muchas, ¿no? De troleos, ¿no? Y bueno, pero también dice verdades. Por ejemplo, una cosa que se ha podido comprobar, y eso sí que lo toma en serio, es que cuando anuncia tomas de un pueblo, de una ciudad, de una aldea, es verdad. Quiero decir, con pruebas, con tal, y muchas veces pues la gente que tiene canales, especialmente en Telegram, que es donde más se trata esto, y que se precipita y dice, no, tal pueblo ya está tomado. Y ha salido él diciendo, no, no es verdad, no lo hemos tomado, es verdad que estamos, yo qué sé, tenemos a lo mejor la mitad del pueblo, pero no lo hemos tomado todavía. Y, es decir, que en eso, siempre que ha dicho algo, tanto si han tomado como si no, era verdad. Es decir, que él sabe combinar estas cosas. Y ahí hace una declaración, pues eso, muy, también maneja muy bien el tema de la, digamos, la propaganda, en fin, el elevar al Grupo Wagner y a Rusia en general, y haciendo vídeos donde, bueno, fortalecen la posición de ellos, y etcétera. Y como hace siempre, cuando conquista algo, pues aparece él con sus hombres, fíjate que está con la bandera rusa ahí en las manos, detrás con la bandera del Grupo Wagner, esa negra con un cráneo y tal. Es decir, está vendiendo ahí la rendición. Es interesante, da las gracias a dos generales, a Surovikin y a otro, ahora mismo no me acuerdo, que son, digamos, que siempre han sido apoyados por Wagner. De hecho, él cuenta en una de sus entrevistas que la idea de crear una en Bakhmut, lo que luego llamarían los propios ucranianos una picadora de carne, es decir, de tender una trampa en Bakhmut al ejército ucraniano, fue una cosa que hicieron a medias entre el general Surovikin, cuando estaba al mando de las fuerzas rusas en toda Ucrania, en la operación militar especial que llaman, que bueno, que es una guerra, pero bien, y él. Es decir, la idea era básicamente atraer
hacia Soledad y Bakhmut a las fuerzas ucranianas, no tanto con la intención de conquistar Bakhmut, que había perdido. Ahí lo tenemos, al general Surovikin, fácilmente distinguible, porque está más calvo que yo. Con lo cual, él es de las fuerzas aéreas, aerotransportadas y tal, es decir, no, de las fuerzas aéreas, con lo cual es especialista en todo el tema de bombardeos, con aviación, con misiles, etc. Bueno, a lo que voy. Hicieron esta operación que lo que se trataba no era tanto de tomar Bakhmut, que una vez que se pierde Kharkov, o lo que tenían de Kharkov, de la región de Kharkov, por parte de los rusos, Bakhmut es, bueno, una ciudad importante, pero no decisiva. Es decir, es una ciudad que desde el punto de vista táctico sí tiene importancia, pero desde el punto de vista estratégico no. Es decir, no se va a acabar la guerra, para que nos entendamos, por tomar Bakhmut, ni de lejos. Entonces, ellos consiguen atraer a las fuerzas ucranianas a esa batalla en la que son machacados. Y de hecho, ya entraremos en el tema, ya digo, no tienen prisa en tomarla, se toman todo el tiempo, porque no es el fin, no es el objetivo tomarla. El objetivo es destrozar al ejército ucraniano. Desde hace tiempo, aquí tenemos un mapa maravilloso, gracias a Ezequiel, que nos va a permitir ver la cosa. Desde hace tiempo, lo que tiene claro el ejército ruso y lo que están poniendo en práctica es, esto no se trata de conquistar territorio, no queremos complicar la vida, esto además es, pues, desde el punto de vista logístico, cuanto más alargues las conquistas es más complicado, mejor estar relativamente cerca de la antigua frontera rusa y que nos vayan suministrando, y lo que vamos a intentar es, pues eso, tender trampas, atraer al ejército ucraniano a la lucha para machacarlo, aprovechando que tenemos una superioridad artillera enorme con respecto a los ucranianos, que podemos utilizar la aviación que ellos no tienen, por ejemplo, en ataques cercanos, tácticos a las tropas ucranianas, y que además, pues eso, tenemos encima el grupo Wagner, que es fundamentalmente tropas de asalto, es decir, que se dedican a eso, a tomar ciudades, pueblos, trincheras, etcétera. Y esto es lo que han estado haciendo y presumiblemente es lo que van a seguir haciendo. Es decir, digamos que ellos están muy cómodos, han tenido todo el invierno y lo que llevamos de primavera para fortalecer, para fortificar toda una línea que va desde, bueno, desde toda la línea del frente, desde el norte, desde la zona de Kharkov hasta Gerson, y con diferentes líneas en profundidad, etcétera, de defensa, con trincheras, en fin, los dientes de dragón que llaman, que son para detener a los tanques, con todo tipo de búnkers, etcétera. Es decir, con lo cual, para dificultar una posible ofensiva ucraniana. Y aquí, Bakhmut, cuando ya dice esto, Bakhmut está completamente controlada. Es impresionante ver las imágenes de Bakhmut, porque ha quedado destrozada para que... Recuerden, Bakhmut era una ciudad que antes de la guerra aproximadamente tenía unos 70.000 habitantes, para que se hagan un poco la idea. Es además las ciudades, digamos, soviéticas o de estilo soviético, como suelen ser todas estas ciudades pequeñas, medianas, tanto en Ucrania como en Rusia como en otros sitios, son ciudades muy expandidas. A diferencia de las ciudades europeas, que estamos todos los edificios más concentrados, aquí no, aquí... Es muy típico ver los grandes edificios de pisos, de apartamentos, que forman una manzana, una cuadra enorme, con una zona central, digamos, de jardín o para aparcar coches y tal, enorme. Y luego muchas casas individuales, digamos, que serían como un chalet, como una casa de campo, con jardín y tal, con lo cual son ciudades muy extendidas en cuanto a superficie. Fernando, ¿podemos realizar una breve pausa para presentar un video sobre la situación actual de Bakhmut? De manera que podamos presentar esto con cierta conexión a la cotidianeidad, ¿no? Lo que representa esto, este enfrentamiento sí. Ahí, y después recomenzás inmediatamente tu reflexión. Estas imágenes tras la toma en exclusiva y de las tareas de limpieza, como las llaman en el
vocabulario militar. Atención al grado de destrucción de esto, de la ciudad. Verdaderamente el infierno. Un panorama desolador. Tanques incluso, tirados tras de sí. Cuidado. Es impresionante. Es decir, y esto, fíjate, ahí Esparta. Emoción mucho, ¿no? Cuando. Bueno. Esta alguna declaración de alguno de los para nosotros relativamente relevante, aquí un poco más. Estas imágenes del día de hoy, Sí, sí. O menos que... Esta es la realidad de la guerra, detrás de las bravuconadas de los líderes y las discusiones sobre este arma o el otra. Esta es la cara verdadera de la guerra. Ahí parte del armamento encontrado, atrás de sí. Occidental, además. Naturalmente, por las Fuerzas Armadas Ucranianas. USA, bueno. Eso alguna vez, Fernando, la casa de una familia, en ese parque deben haber correteado niños por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cosa? Ahí tenemos un dron para que la gente vea qué pequeños pueden ser los drones, incluso más pequeños, es decir. El violín, ahora lo explico. Esto, las tropas Wagner, las imágenes de las tropas Wagner, bueno, dale. Ahora explico lo del violín. Fuerte, ¿no? Sí. Primero hay que decir que Ezequiel, es decir, nos ha mostrado la ciudad destruida. Pero se podría mostrar, no digo que haya que mostrarlo, pero quiero decir que, por desgracia, tenemos miles, miles y miles de imágenes de soldados muertos de ambos bandos. Verdaderamente terribles, o sea, que las ves, incluso a gente que podemos estar más acostumbrados a ver ese tipo de escenas, ¿no? Se te ponen los pelos de punta. Es decir, gente carbonizada, partida en dos. Hay un vídeo, por ejemplo, en el que se ve cómo está un dron de esos, como el que hemos visto pequeñito, pueden llevar una granada, la dejan caer y al que le pille se lo carga. Bueno, pues se ve, porque además tienen una cámara, están filmando. Ve, o sea, el propio dron filma cómo suelta la granada, le cae a un soldado y le arranca un brazo. Y le vemos con el brazo arrancado. Quiero decir que no es ya el destroce material, el destroce humano es como no se ha visto en desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Tremendo. Habría que decir que, bueno, por lo menos en Europa. Es decir, porque es verdad que la guerra de Vietnam, por ejemplo, con 3 millones de muertos y otras guerras que se han ido alargando en el tiempo han sido muy duras, pero como era Europa, lo teníamos, este eurocentrismo que tenemos, lo teníamos como que, bueno, pues esto está por allí y tal, no pasa nada. Está muy lejos. Es importante ver, bueno, aquí estaban todos los hombres que hemos visto, son del grupo Wagner, que es el que ha asaltado la ciudad. Es verdad que con la ayuda del ejército ruso, pero en los flancos, pero lo que es el asalto de la ciudad lo han llevado ellos. Y podría ser, estas imágenes las ponemos, le quitamos el color, las ponemos en blanco y negro, podría ser de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, acá hay algunos elementos de armamento y tal, nuevos, pero podrían ser perfectamente imágenes que vemos de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí viene la pregunta, y luego si acaso hablaremos más de ello, es ¿esto es lo que está pasando ahora mismo en Ucrania? Los dirigentes de la Unión Europea, no digamos ya los de la OTAN, que en el fondo son más o menos los mismos, es decir, son una misma comunidad con pequeñas variantes. Sí, nuestros jefes de gobierno, ahora que encima tenemos elecciones aquí en España, ¿quieren esto para el resto de Europa? ¿Es esto lo que desean? Pues la
respuesta parece que sí. Que esto es lo que quieren para el resto de Europa. Esto que hemos visto ahora, si seguimos en la línea, o sea, si se sigue la línea que dicta Estados Unidos y en parte Gran Bretaña, de extender la guerra fuera de, sobre todo Gran Bretaña, de extender la guerra fuera de Ucrania, la situación en Moldavia ahora mismo es muy tensa, igual pasa en Serbia, quiero decir, hay un montón de sitios donde puedes provocar el estallido o que la cosa se alargue, o provocar a los rusos con cualquier tipo de cosa. Es decir, este va a ser el resultado. Esto que estamos viendo será Madrid, será Barcelona, será Sevilla, Valencia, París, Berlín. A esto nos llevan. O sea, no es una guerra más, digamos. Bueno, y podemos hacer la reflexión de, bueno, es que ha habido muchas guerras de toda la vida, a lo largo de la historia. Bueno, pues desgraciadamente, pues es una guerra más. No, esta guerra va a cambiar el destino del mundo. No solo por la guerra en sí, sino por lo que rodea la guerra, por la ruptura geopolítica en dos bloques, por la crisis económica internacional, son muchos elementos. Pero estamos en un periodo de cambio y los dirigentes europeos, los incompetentes, inútiles y analfabetos dirigentes europeos, como Borrell, que no sabe, primero confunde Belgrado con Belgorod y luego tiene que salir en medio de una conferencia de prensa, un ayudante y tal, a explicarle lo que está pasando en Belgorod, es decir, en Rusia. Y este señor no es que sea el yo qué sé, imaginemos, el comisario de asuntos culturales, no. Este señor es el alto representante de la Unión Europea en asuntos exteriores y cooperación. Es decir, que tendría que estar informado al milímetro de lo que pasa en Europa. Pues no sabía que habían hecho una incursión los ruso-ucranianos, si quieren lo explicamos luego esto, en unos kilómetros traspasando la frontera, y habían tomado dos pequeños pueblos, enseguida fueron desplazados. No lo conocía. Y tuvo que llegar la asistente a contarle allí, en medio de la rueda de prensa, que es un bochorno, es un espectáculo bochornoso, de qué iba la historia. Es decir, claro, dices, estamos en manos de una gente incompetente, inútil, y además radicalizada, fervorosamente antirrusa, y que no sabe ni lo que está hablando ni lo que sucede. O sea, tienen un contacto con la realidad completamente perdido. Estos, si siguen gobernando, nos van a llevar lo que hemos visto. Yo recién recordaba, con estas imágenes tan fuertes, Fernando, una escena de una película clásica de Chaplin, de Chaplin. ¿Recuerdan esa escena en la cual él aparece? Si no recuerdo mal, aparece en un centro comercial cerrado con unos patines, patinando al borde de un abismo, ¿sí? En círculo. Y cada vez más cerca, en una pata. De alguna manera presenciamos una situación similar. Aparecemos patinando al borde de un abismo, coqueteando con esto, con un desarrollo, la eventualidad del desarrollo de esto, ya no solo en Ucrania, algo de por sí terrible, sino en el resto de Europa, con un grado de inconsciencia, de ignorancia también, pero por sobre todas las cosas de inconsciencia, verdaderamente preocupante. Antes de comenzar con el próximo tema, a propósito, Fernando, de sí. Situaciones así embarazosas, respecto a la toma de Bakhmut, Zelensky, eso lo presentábamos en la charla de el jueves pasado con Guillermo Laferriere, por cierto, no lo desaprovechen porque él, con todo su conocimiento como coronel retirado respecto a cuestiones técnicas de la batalla, presentó algunas ideas muy interesantes, la charla por ahí en el canal. En el momento posterior a este anuncio de Prigozhin, alguien en Hiroshima realizaba la pregunta a un periodista, a Zelensky, en ese momento reunido con Biden en el medio de un diálogo televisado de rosas para aquí, rosas para allá, gracias presidente Biden, gracias presidente Zelensky por la defensa de la democracia, bueno, y todas estas
pavadas. De paso, Biden realizaba el anuncio de el futuro inicio de del entrenamiento de aviones, de pilotos para aviones F-16, y realizaba el anuncio de más ayuda. Y en eso apareció un periodista con la pregunta: señor Zelensky, Rusia conquistó Bakhmut, aparece en manos de los rusos. Lo presentamos con el video la vez pasada y él, desorientado, respondió: creo que no, pero Bakhmut está en nuestros corazones. Una pavada así, ¿no? De alguna manera, tartamudeando, respondió eso. Pero bueno, estas personas aparecen al comando de nuestros destinos y, bueno, esta es la posibilidad. Ese destino, el de la destrucción, aparece lamentablemente cada vez más cercano. Yo, Fernando, debo realizar una confesión. Cuando comenzábamos las charlas, nosotros realizábamos análisis muy similares, pero en cuanto a la proyección, al análisis prospectivo, vos desde el principio presentabas la posibilidad de una guerra total como algo inminente. Y yo ahí presentaba un matiz, para mí aparecía como una posibilidad, pero todavía parecía abierto un abanico de posibilidades mucho mayor. Cada vez más te estoy acompañando a vos en cuanto a al análisis a futuro, ni siquiera a largo plazo, sino a mediano plazo, con la posibilidad de una guerra. Pero bueno, avancemos al próximo tema. Fernando, a partir de esto, de la conquista de Bakhmut por Rusia, ¿cómo va a cuáles representan los próximos pasos de Rusia? En tu opinión, ¿comenzará un ataque inmediato, una avanzada inminente para la conquista de más territorios, o retrasará eso a la espera de la tan anunciada contraofensiva ucraniana? ¿Cuál tu visión del asunto? Bueno, primero, yo ayer tuve la oportunidad de ver el programa que hiciste con Guillermo. Lo recomiendo a todo el mundo. Fabuloso. Es decir, lo explica perfectamente, con una claridad meridiana, y además él sabe muchísimo porque es militar, con lo cual, incluso también seguirlo en las redes sociales, en Twitter y tal, porque yo lo sigo y realmente da mucha información. O sea, que de verdad, verlo porque merece la pena. O sea, me lo digo yo, que iba a decir, lo digo yo que de esto sé, como si supiera mucho. Es decir, pero bueno, en fin. A ver, los rusos básicamente, creo yo, porque luego siempre pasa algo y se lía y al final las proyecciones que haces para un futuro cercano se te van a la porra. Pero bueno, en principio los rusos están muy cómodos como están. ¿Qué están haciendo los rusos? Pues allí han fortalecido, han fortificado su línea del frente y están aprovechando su superioridad artillera para machacar unidades ucranianas, y además, como tienen la posibilidad de atacar en profundidad, es decir, de poder atacar en todo el territorio ucraniano, pues con esas bombas desde aviones o con misiles o con todo tipo de cosas, se están dedicando a destruir puntos logísticos importantes del ejército ucraniano. Ahí tenemos toda esa línea, ¿no? Ahora explicaremos lo que se supone que va a hacer el ejército ucraniano, en teoría. Es decir, entonces están bombardeando todas las acumulaciones, fundamentalmente de combustible, para tanques, tal, no sé qué, de armamento. Hay algunas explosiones espectaculares, porque claro, lanzas una bomba, cae en un depósito de armamento, explota todo lo que hay, con lo cual es enorme. Y acumulaciones de tropas, etcétera, etcétera. Con lo cual están debilitando, digamos, la retaguardia y el proceso que cualquier ofensiva tiene de ir llevando, acercando hacia la línea del frente unidades y, sobre todo, material, la logística. Ya digo, sus soldados tienen que comer, eso explicaba muy bien Guillermo, los soldados tienen que comer, los tanques tienen que estar constantemente suministrados de combustible porque gastan una barbaridad. Todo eso, de hecho, en cualquier ejército, la parte más importante, la que necesita más recursos, la que tiene más gente, es la logística, no la que está, digamos, combatiendo en primera línea. Bueno, pues lo que están haciendo los rusos, yo creo, es decir,
yo ahora mismo estoy en una posición cómoda, que muevan pieza a los ucranianos, como si fuéramos en el ajedrez. Es decir, que muevan pieza y ahora te toca a ti. A ver qué haces. Estás presionado porque la ofensiva esta, como yo llamo, de primavera-verano, esto de la ofensiva de primavera-verano es porque aquí hay unos grandes almacenes de Corte Inglés, es decir, que siempre lanza campañas publicitarias con la moda de primavera-verano y tal. Entonces, bueno, pues saqué yo la tontería de llamar a esto lo de la ofensiva de primavera-verano como si fuera una, como lo vendían, como si fuera ropa los ucranianos. Es decir, la ofensiva, ya van vendiéndola desde hace meses, desde invierno. Es decir, pues bueno, sonaba un poco a eso, a chiste, ¿no? Pero bueno, esta ofensiva, que va a ser más de verano que de primavera, por las fechas en que estamos, es casi obligada para los ucranianos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos han dicho, oye, cuando lleguemos al final del verano, algo me tenéis que dar, un resultado, algo tengo que vender. Con lo cual, ellos están obligados. Lo más probable es que, por razones lógicas, es decir, por la situación y tal, es que intenten hacer la ofensiva hacia Zaporozhia, es decir, hacia Melitopol, y de ahí hasta el mar, para partir el frente en dos, es decir, el frente ruso. Una parte, Jersón y Crimea, otra parte, lo que sería la República de Lugansk, Donetsk, y Zaporozhia en medio, que quedaría partida en dos. Esto es lo más probable, no quiere decir que pueden hacer otras cosas. También lo normal es que activen pequeños, o sea, intenten confundir a los rusos activando otros frentes. ¿Ves? Aquí lo tenemos justo, Zaporozhia, aquí, en medio, cerca del Dnieper, esta parte con más, porque hay, bueno, con más agua, con más caudal y tal, y aquí, por aquí atacarían porque esto rompería el frente en dos, como vemos. Ahora bien, entonces todo esto, como digo, está fortificadísimo ya por parte de los rusos, con lo cual esto tiene un peligro enorme. Y es que cuando rompes por aquí o por donde sea, y además, fijaros, vas avanzando, tienes que ir suministrando a las tropas que van avanzando, con la complejidad que eso tiene. Si esto te sale mal, tienes un problema, y muy gordo, que es que los rusos te pueden embolsar y se acabó. Es decir, porque estás penetrando en territorio ruso o en territorio conquistado por los rusos. Es decir, y como señalaba Guillermo muy bien, es decir, da igual que le den 14, 20, 46, F-16, no le van a servir para nada. Es decir, no, esto es publicidad. No tienen fuerza aérea, tienen más, además muchas carencias. Es verdad que Zelensky no tiene problemas en sacrificar a todos los soldados ucranianos que haga falta. O sea, si llevas allí, yo qué sé, tienes 100.000 hombres, como se está avalando, puede que sean menos, y pierdes 30.000, le da absolutamente igual. Es decir, esto no es problema para el señor Zelensky. Con lo cual los rusos van a estar esperando. Y aquí ya estamos hablando muy en hipótesis, ¿sí? Porque pueden pasar muchas cosas. Porque hay que contemplar siempre el conflicto de Ucrania en el marco de un enfrentamiento global que, simplificándolo mucho, sería Estados Unidos con sus vasallos europeos, japoneses, etcétera, contra Rusia y China y los que más o menos les apoyan, ¿no?, abiertamente. Con lo cual, esta es una parte muy importante, pero estábamos, mira, ahora mismo estaba viendo lo de declaraciones de Prigozhin, del jefe de Wagner, que se acaban de retirar, como hemos contado, de Bakhmut, ya les han sustituido tropas rusas, y ahora se van, digamos, a recomponer, a rehacer las unidades, etc. Y ya dice, y una de las cosas que dice es que por el momento, hasta que nos llamen otra vez para atacar y tal, podemos mandar incluso 15 o 20.000 hombres a África, a la República Centroafricana, para seguir ayudándoles y tal. Es decir, que se está luchando. Y, es decir, En otros sitios, lo que pasa es que suenan menos, como hemos hablado alguna vez de Sudán y la guerra civil forzada por los norteamericanos, es decir, que se está luchando en otros sitios y que luego la guerra económica está siendo brutal en muchos aspectos. Es decir, hay que tener ese, digamos, panorama general. Y en ese panorama general tenemos un elemento a considerar, que son las elecciones de Estados Unidos presidenciales el año que viene. Una opción podría ser que los rusos cómodamente digan, bueno, que se muevan, que muevan pieza los ucranianos, lo más probable es que la ofensiva o la ucraniana sea un desastre y la paremos, y luego nosotros
seguimos más o menos con lo que estamos haciendo ahora, presionando la línea del frente, en todo el frente, con pequeños avances, tomas una ciudad, tomas un pueblo como mucho y tal, destrozando al ejército ucraniano, y nos tiramos así todo el invierno. Y nos plantamos en la primavera-verano del año que viene, del 2024, y ahí sí, ya el ejército ucraniano más debilitado y nosotros reforzados, los que hacemos una ofensiva somos los rusos, en verano. Y le damos un regalo maravilloso al señor Biden. A ver cómo vende el señor Biden unas elecciones en noviembre, un desastre en Ucrania. Esta es otra de las posibilidades, ¿eh? Cuidado. Los rusos no tienen prisa. Quiero decir, la forma de pensar rusa, bueno, esto puede ser una guerra, como está haciendo ahora, una guerra de desgaste, y si me conviene, pues seguimos con una guerra de desgaste. A nivel mucho más pequeño, es lo que hicieron en la Segunda Guerra Chechenia, una guerra de desgaste. 7 años. Bueno, es decir que, sí. A ver, si soy yo. No te oigo. Ezequiel. Perdón, mil disculpas. Ahora. No, la pregunta, mil disculpas. La pregunta, ¿contra quién la elección de Biden? Porque convalidarán la candidatura de Trump por el momento. La justicia del estado de Nueva York está generando trabas a su candidatura, ¿no? Con este proceso tan forzado. Pero tú fíjate, el lío, si ya tenemos un lío en Estados Unidos espectacular, en los que las encuestas últimas que yo he visto entre los votantes republicanos dan una diferencia de Biden con, por ejemplo, Ron DeSantis, brutal, o sea, arrasa. Tú fíjate cómo se puede llegar a esas elecciones, con procesos abiertos, con candidatos. El tema del candidato demócrata todavía sigue sin estar claro, porque claro, el señor Biden no está para mucho. ¿Quién le pone de vicepresidente? Porque el señor Biden, suponiendo que salga, se puede morir en cualquier momento o le puede inhabilitar porque el señor ya no da para más. Es decir, hay que poner un vicepresidente. No puede ser Kamala Harris, que ha demostrado ser una incompetente, que no la conoce ni en Estados Unidos. ¿A quién ponemos? No está nada claro. Quiero decir que ahora mismo el tinglado que tienen montado en Estados Unidos es espectacular. Tú imagínate que a los rusos que les convendría que ganaran los republicanos, les presentas una debacle en Ucrania a la guerra de Biden, a la guerra proxy de Biden, a las puertas de la campaña electoral para elegir al presidente. Pues el desastre que le está dando, vamos, es monumental. Esta puede ser una opción, ¿eh? Quiero decir, no estamos seguros, habrá que ir a ver cómo evoluciona. Otra, sencillamente, va a depender mucho de lo que hagan los ucranianos en el verano. A lo mejor no hacen ofensiva. Fernando, un segundo. Para una reflexión en consonancia con tu línea de ideas. ¿En qué mundo aparecemos en el cual estamos queriendo la elección de Trump para no comenzar una guerra mundial? Fíjate, porque ¿En cuánto tiempo esto? ¿En cuánto tiempo aparecemos en esta situación? Desde retrocedamos 2 años en el tiempo, no 10 años, 2 años en el tiempo. La posibilidad de una guerra, de una conflagración entre Estados Unidos y Rusia en Europa aparecía como una fantasía. Y hoy estamos pergeñando escenarios a futuro para que de alguna manera Trump, con todo lo que connota su racismo, su misoginia, su xenofobia, para que Trump pudiera determinar el final de una posible guerra mundial. Y por otro lado, cuidado porque podría determinar el final de esta guerra, pero comenzar una directa con China, porque si bien el redireccionamiento de la política exterior de Estados Unidos desde Medio Oriente hacia China comienza incipientemente con Obama, lo acelera Trump y después lo acompaña Biden. Pero si deliberamos un segundo con un poquito de calma y en retrospectiva, aparecemos en un escenario verdaderamente surreal, trágico, en muy poco tiempo. Kafkiano. Pero es un escenario, como bien ha señalado, que han ido preparándolo, de verdad que ha estallado en el último año y medio, pero que han ido preparándolo los norteamericanos. Y lo ha señalado muy bien. Ya Obama hace el famoso cambio de pivote a Asia en el tema de China. Es decir, no olvidemos, ya Obama es cuando se produce el Maidán, el que empieza a poner sanciones, etcétera, y tal, en 2014,
si mal no recuerdo. Es decir, que ya no lo venían preparando. El problema es que ya se les ha ido completamente de las manos. Bueno, ellos creen que no, pero como tú me señalabas, es decir, Trump es un tipo, en fin, no sé cómo definirlo, estrafalario, podríamos decirlo. Impredecible en algunas cosas. Impredecible. Parte, sí. Pero hay que reconocerle que él, desde el principio, cuando estuvo de presidente, dijo, a pesar de que muchas veces en política internacional también es contradictorio y hace cosas contradictorias, pero dijo, más o menos, mi idea es, vamos a no llevarnos mal con los rusos para poder atacar a los chinos, simplificando. Es decir, bueno, que estos sean neutrales en caso de que ataquemos a los chinos y que, bueno, pues ahí lo que tenemos claro es que nuestros enemigos fundamentales son los chinos. En esto hay una continuidad, ¿eh? Ojo, da igual quién gane. Quiero decir, fíjate, Obama, luego Trump, ahora Biden, y el que venga, sea de republicano o demócrata, va a seguir el ataque contra China. En esto hay consenso completo. Es decir, y no comenzó nuevas guerras, Trump, eso también. Y no comenzó nuevas guerras, intentó, porque le hicieron, digamos, la cama de su propia administración, porque esa es otra. Es decir, es que dentro de la administración norteamericana, vale, sale el presidente que sea, pero luego hay intereses corporativos de las diferentes agencias o secretarías, como la Secretaría de Estado, el Pentágono, el FBI, la CIA, tal, que son contrapuestas y que cada una va, digamos, a su ola. Es decir, es lo que se llama parte del Deep State, del Estado Profundo. Ese tipo de altos funcionarios permanentes que no son el político de turno y que están ahí y que tienen intereses corporativos y que a veces se enfrentan públicamente entre ellos. Es decir, que, ojo. Sí, históricamente, Fernando, en cuanto a la historia de las relaciones diplomáticas estadounidenses, Trump representa una línea extinguida hasta hace poco relacionada con el aislacionismo, ¿sí? En Estados Unidos, hasta el periodo de entreguerras, hasta la Primera Guerra Mundial, periodo de entreguerras, Segunda Guerra Mundial, históricamente Estados Unidos había presentado una política aislacionista de consolidación de poder y atención al parecido con la China actual, de consolidación de su poder de expansión económica, pero de no participar en conflictos externos. Esto hoy puede parecer como una locura, pero hasta 1914 esa era la política de Estados Unidos. Y a la vez, en ese entonces, comenzaban a proliferar los promotores de la intervención y de la guerra. Y a partir de entonces aparecen dentro de los guerreristas o los promotores de una intervención estadounidense en el extranjero, por un lado, bueno, los antirrusos, por otro lado, los antichinos al día de hoy, y esta línea aislacionista va abandonando los primeros planos y los espacios de poder en el Departamento de Estado. Trump representa esa línea, pero en el marco de una disputa enorme con las otras escuelas de la diplomacia, la antirrusa y la antichina, y de hecho muchas de las cosas planteadas por él antes de su elección no las pudo materializar, como por ejemplo el retiro inmediato de Afganistán y otro tipo de cosas, por la presión interna de esos sectores contrarios a un retiro total de Estados Unidos. Pero más allá de esto, más allá de que, bueno, en principio aparecería como una solución a esto, a mediano plazo, porque las elecciones recién a finales de año, si no recuerdo mal, también representa un personaje impredecible. Podría comenzar otra cosa, ¿no? Una elección entre Hitler y Mussolini. O perdón, bueno, rectifico, pues la utilización de Hitler siempre genera problemas por la banalización del holocausto, con toda razón. Esto como una elección entre Guatemala y Guatepeor, una cosa así. Claro, tú fíjate, lo que has contado es muy interesante, porque, claro, antes de la Segunda Guerra Mundial está Roosevelt, y durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que fallece y su vicepresidente le sustituye, Harry Truman, Roosevelt, que ya se veía venir aquello, es decir, y cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt es intervencionista, está como loco pensando a ver cómo hago, porque el problema es que tengo a una oposición aislacionista enorme en Estados Unidos que no quiere saber nada de la guerra en Europa
y que no hay manera de presionarlos y tal. Entonces está buscando tretas, ¿no? Por ejemplo, la primera treta que se le ocurre, una de las primeras, es cuando, como no puedo intervenir directamente, bueno, pero me invento esto de la ley de préstamo y arriendo, que sirve para suministrar barcos y todo tipo de armamento, primero a los británicos y luego a los soviéticos. Es decir, que es una manera ya de intervenir. Esto no recuerda mucho lo que están haciendo ahora. Los americanos, no intervengo directamente porque no puedo, en este caso por cuestiones nucleares, pero les mando, de hecho han creado una ley de préstamo y arriendo para el tema de Ucrania, una nueva, es decir, pero les mando a través de esta serie de subterfugios, armamento y tal. Para Roosevelt es un regalo Pearl Harbor, por fin. De hecho, no es el tema ahora, habría que discutir mucho el famoso tema de Pearl Harbor porque da para mucho juego. Los americanos sabían que iba a haber un ataque a Pearl Harbor. Aparentemente sí, aparentemente sí. Pero bueno. Sí, supuestamente, por lo menos las lecturas sobre el tema, ellos aparecían al tanto, pero con la suposición de un ataque sobre Hawái, no directamente sobre Pearl Harbor. Sobre hecho, la costa de San Francisco. Pero bueno, estamos retrocediendo. Pero, vale. El análisis histórico ayuda en realidad, porque de alguna manera, si recordamos la situación previa a la Primera Guerra Mundial, de movimientos entre potencias imperiales en pugna, bueno, en un contexto completamente distinto al de hoy, pero en última instancia en un reordenamiento de los espacios de poder a escala global entre potencias en decadencia y potencias en ascenso, hoy aparecemos en una situación similar, solo que el paraguas nuclear determina que no comience hasta el momento una guerra directa entre las grandes potencias por temor a la autodestrucción. Pero el periodo de preparación previa presenta muchos parecidos, incluso hasta el contexto político en Europa, del cercenamiento de las libertades, auge de las extremas derechas, cada vez más parecido todo y cada vez más preocupante, Fernando. Es que esto que dices es todo muy interesante. Voy a intentar ser lo más breve posible porque ya sabes que yo, entre mis defectos, está que me enrollo como las persianas. Pero bueno, es que todo esto que han dicho, mira, tenemos una etapa de globalización capitalista, para que nos entendamos. Es decir, que viene de lejos, que viene de los 70, se afianza en los 80, en los 90, ya en el siglo XXI, donde el principal, hay dos principales elementos. Uno es China como gran productor mundial y deslocalización de las empresas occidentales a la China, porque los costes son muy, muy bajos. Y a partir de ahí tenemos el inicio de la globalización con cadenas de suministro muy complejas donde una pieza me la fabrican en China, otra en Japón, otra en África, otra en Europa. Al final lo junto todo y lo ensamblo en China, ¿no? Y luego, por otro lado, un proceso de financiarización. Es decir, dicen, uy, yo gasto esto de producir, esto tiene pocos beneficios. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Hacer coches o hacer casas? No. Esto vamos a desregularizar los mercados de capitales, de tal manera que nos vamos inventando una serie de productos derivados y tal, que esto nos va a dar muchísimo dinero. Y a partir de ahí, eso que se llama todo el proceso de financiarización capitalista anglosajón que hemos visto hasta ahora, y en eso estaban, ¿no? Occidente y sobre todo Estados Unidos. Entonces, claro, eso genera un rechazo en élites de otros países, que es lo que estamos viendo en Rusia, en China, en Hungría, por ejemplo, con Viktor Orbán, y en cierta medida también en Trump, que no olvidemos, es un empresario ahí que se presenta a las elecciones en plan outsider por el Partido Republicano. Al principio todo el mundo se ríe, ¡oh, este no va! ¿A qué vendrá aquí? Y tal, se ríe, pero al final sale. ¿Y por qué sale? Porque Trump puede estar loco, pero no es tonto. Es decir, que son dos cosas distintas. De hecho, ya está ahora diciendo que si hubiera estado de presidente, la guerra de Ucrania no se hubiera producido, porque hubiera hablado directamente con Putin y lo hubieran arreglado. Puede ser verdad o no, pero sabe lo que contar, es decir, lo que tiene que vender. Y el rechazo es que empiezan a cobrar fuerza un nuevo nacionalismo, en el caso de Rusia un nacionalismo ruso, en el caso de China un nacionalismo chino, en el caso de Hungría un nacionalismo húngaro, también en parte de Occidente. No olvidemos que Polonia, un país profundamente nacionalista, digamos, tiene esa contradicción de que por una parte está en contra del globalismo, pero por otra, como es fervientemente antirruso, tiene que aceptar muchas cosas porque para ellos lo primero es
acabar con Rusia. Es decir, hay una especie de genética polaca extraña que les lleva a ser siempre enemigos feroces de los rusos a cualquier precio. Eso les ha costado desaparecer tres veces en la historia de los últimos tres siglos. Pero bueno, como país. Pero bueno, es decir, ¿qué es lo que tenemos? Que esta gente empieza a decir, hombre, no, a ver, esto de la globalización no me está beneficiando y tal, vamos a recuperar las tradiciones de cada país, vamos a recuperar el concepto de Estado-Nación, nada de disolver los Estados-Nación en organizaciones internacionales y en grandes corporaciones que controlan el mundo, no, esto no lo queremos, vamos a fomentar un conservadurismo ideológico también, vamos a fomentar, cuando hay religiones fuertes, como en el caso de Rusia, pues la Iglesia Ortodoxa rusa, es decir, vamos a presentar un modelo alternativo desde el punto de vista económico. No, esto de la globalización con matices, ¿eh? No. Vamos, en algunas cosas vamos a intentar ser semiautárquicos, en productos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, los militares. Yo ya no voy a depender de que me pasen tal producto, tal pieza los norteamericanos o los alemanes, porque entonces luego viene una guerra y me está pasando lo que me está pasando, que no dispongo de esa pieza, ¿no? Y luego vamos a ser proteccionistas. Es decir, no, esto de la globalización nos está dejando sin trabajo en Europa porque se están llevando las fábricas a China. Estoy más o menos recomponiendo el esquema de cada bando, ¿no? Y ese enfrentamiento es en el que está ahora y en el que Trump representa en Estados Unidos esa posición aislacionista, esa posición proteccionista, esa posición nacionalista, el famoso América primero, es decir, un nacionalismo norteamericano, y está, digamos, en ese bando, por llamarlo de alguna manera. Y esto es lo que está estallando y enfrentando, hay más cosas, pero bueno, al mundo en dos partes. Y esto es lo que nos lleva a la situación actual. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, podemos realizar una interpretación de las disputas internas en los Estados Unidos y sus consecuencias para las relaciones exteriores en torno a las luchas entre distintos sectores de las clases dominantes, o si lo quieren de una manera un poco menos gramsciana, entre distintos sectores empresariales, ¿sí?, ligados a distintas formas de capitalismo y naturalmente a distintos candidatos. Por un lado, el sector de vanguardia ligado a la globalización neoliberal financiarizada y posteriormente, Fernando, digitalizada, y ahí aparecen ahí aparece la alianza entre Wall Street, por un lado, sí, Silicon Valley y en parte Hollywood, sí, en Hollywood, y por otro lado el capitalismo ligado a los sectores más tradicionales de la industria estadounidense, ligados a la industria de la energía, a la industria petrolera, a la industria automotriz, a la industria también de los servicios, la familia, los Walton, los dueños de Walmart acompañan a Trump. Esa es la disputa. Y claro, para el sector de las clases dominantes ligados a las finanzas y ligados a el desarrollo digital, China parece mucho menos hostil que para los sectores ligados al petróleo, a la industria y al comercio, el retail, como lo llaman, al comercio minorista, para quienes China representa un competidor directo, ¿sí? Entonces, también podemos realizar así, estamos realizando un análisis un poco leninista, no. En el sentido de la teoría de Lenin y de Rosa Luxemburgo, pero bueno, detrás de las guerras aparecen intereses materiales y luchas de clase entre distintos sectores de la sociedad. Recuerden, para la audiencia, los demoledores y las demoledoras, uno como analista no puede rechazar ni abandonar ningún tipo de contribución teórica, independientemente de su posición respecto a ella. Ni a Marx, ni a Lenin, ni a Carl Schmitt, posteriormente un teórico del nazismo, pero brillante en cuanto a su concepción de la política. Ni a Maquiavelo, ni Alexis de Tocqueville, por ejemplo, un contrario en muchos casos a la democratización de los Estados Unidos, ¿sí? Así que recuerden esto, que todas estas cuestiones representan herramientas para la comprensión y algunas presentan una actualidad notable.
Fernando, abandonemos un poquito esta perspectiva tan, tan... Vos siempre comenzás por un lado y yo te acompaño y retrocedemos en el tiempo y comenzamos con unas... Otro de mis defectos, que soy caótico. Es decir, pues lo que tú decías, es decir, empezamos hablando de una cosa y acabamos hablando de deportes. Pero todas relacionadas entre sí, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Sobre esto de las... Vos las recordabas recién. Esto de las... milicias y las incursiones de las milicias. Presentemos uno o dos videos de esto y después deliberemos al respecto. In Moscow, in my hometown. But even this would be possible. So we're just getting started. And I know we're fighting our war. You might be fighting your war. So. Este de Denis Kapustin, un reconocido nacionalista ruso, súper, bueno, sí, con a veces en algunos lugares con la bandera. Con la esvástica, ¿no? Abiertamente nazi. I don't know. We're fighting for freedom. Okay. We're fighting against injustice. So we're fighting against torture. We're fighting against terrible acts of police brutality. So if this is not your war, no problem. Я хочу им доказать то, что возможно биться против тирана, то, что власть Путина не безгранична, то, что ФСБ может бить, контролировать, пытать безоружных, как только они встречаются с вооруженным сопротивлением полноценным, они бегут. Сейчас выстроят картинку, скажут, ну все, все свободны. Композиция. Тому ми починаємо з наших спікерів. У нас сьогодні є White Rex і Цезар. We want to stop war in Ukraine. It's our first goal. The first goal, we want to stop war in Ukraine. The second goal, we want to change Putin's regime. We want to free our country. To our people live in prosper, in freedom, and have capability to self-realization. И вчера, позавчера, все убедились, что граница не на замке, что туда можно зайти, выполнить свои задачи. Если вчера это было несколько десятков километров территории, то завтра это будут сотни квадратных километров территории. Это уже будет не деревня, а областной центр. И найдутся люди, которые нам помогут в России, которые нас давно уже ждут. А как бы вы сегодня? А почему? Bueno, por cierto, más allá de alguna Kalashnikov vista por ahí, el 90% del armamento a la vista occidental, fusiles M4, alemanes originalmente, aunque fabricados también en Estados Unidos, fusiles SCAR franceses, el blindado también de fabricación occidental. Aquí, Fernando, otro video, este de los rusos con... sí, los resultados del enfrentamiento en este pueblo fronterizo dentro de Rusia. Ahí se ven Humvees. Ahí Bajmut escrito ahí también. Consultado sobre esto, los milicianos, sobre el armamento occidental, respondían, por un lado, nos acompañaron hasta la frontera, nada más, después nosotros, milicianos rusos, realizamos la incursión,
Una vez más esto, ¿no? De Chaplin patinando al borde del abismo. Y después, respecto a los al armamento y a los blindados, también respondían: ah, no, estos aparecen en venta en el mercado, negro, como si uno quiere, bueno, quiero un Humvee o quiero uno de estos fusiles y puede llamar a Amazon o a Mercado Libre o a eBay para la compra. Los propios estadounidenses respondían también en declaraciones oficiales que si bien ellos no patrocinan ataques a territorio ruso con el armamento occidental a la vista ahí, después lo que determinen las fuerzas en el campo, las fuerzas ucranianas, aparecen fuera de su decisión, con lo cual, una vez más, ahí de alguna manera indirectamente convalidan este tipo de incursiones. ¿Qué perspectiva la tuya, Fernando, sobre esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Estos dos vídeos son muy interesantes porque nos van a contar muchas cosas. Y eso que le hemos dado un vistazo, digamos, rápido. Imagínate si lo paramos y empezamos a analizar. Voy a empezar por el vídeo ruso. Sin comentarios, sin gente. Solo aparece en las primeras imágenes una persona carbonizada al lado de un coche. Es decir, que los Humvee, es decir, material ucraniano, sin una banda sonora, sin nada que lo acompañe, sin palabras. Es decir, una cosa muy, digamos, muy sencilla, por llamarlo de alguna manera. Esto lo que nos demuestra es que los, y lo venimos diciendo hace mucho, los rusos, desde el punto de vista de la propaganda, son unos inútiles. Así lo digo. Es decir, tal cual. Excepto Wagner. Wagner lo hace bastante bien. Pero el resto son malos de solemnidad. Y también fijaros en un detalle. Cuando estamos viendo los Humvee y tal, no sé qué, si nos fijamos en la tierra que hay alrededor, todavía está húmeda. No es una tierra seca. Se le ve una cierta humedad. Ahora, fijaros, ¿veis? Una cierta humedad, un poco de barro. Es decir, esto es clave para cualquier operación que hagan unos y otros, porque mientras haya humedad, las dificultades, aquí se ve que hay una cierta humedad y según parece la semana que viene va a llover. El cielo se ve que hay nubes, que está por ahí gris. Es decir, mientras tengan ese problema de los famosos barrizales que se montan en primavera, va a ser muy difícil que alguien haga nada. O sea que esto nos ya da mucha información. Así, de un simple vistazo, ¿no? Sin ser expertos en militar ni nada de esto. Y luego fíjate la diferencia con el vídeo ucraniano. Es lo que de aquí, si fuera más revistas tipo Hola, del Cotilleo y tal, y cosas de estas, es un posado. Es decir, aquí directamente han montado todo el escenario, han llevado el tanque, han llevado a los soldados con pinta de soldados duros y a ver, han cogido a los que tienen así pinta más dura y tal. Pero se demuestra que nadie puede determinar si esta gente realmente participó efectivamente en esos combates, porque aparecen todos sanitos, los vehículos quizás ni siquiera eso. No, quizás por eso. La gente. Es decir, se ve claro que los que están haciendo esto saben del tema y saben cómo montar una noticia, es decir, cómo fabricar una noticia. Y está aquí el líder hablando de que, bueno, este es el inicio de una campaña, que poco menos que terminaremos entrando en Moscú y acabaremos con el régimen de Putin, tal, tal, tal. Esto que es un delirio, es decir, porque lo que hicieron en la región de Belgorod, en el Oblast de Belgorod, fue avanzar hacia dos pueblos, prácticamente aldeas, a unos pocos kilómetros de la frontera. O sea, no es que se metieron en profundidad 300 kilómetros, no. Una decena, una docena de kilómetros, una cosa así. Y luego se retiraron. Esto es lo que lo contaba Guillermo, además, muy bien, mejor que yo. Es decir, esto es lo que es una incursión, es decir, un grupo pequeño de una serie de militares hace una incursión, es decir, se introduce en el territorio enemigo con un objetivo muy concreto y se retira. Punto. Los rusos han contado que una parte lo que hicieron fue propaganda, o sea, entraron, se hicieron las fotos y salieron, y otra parte sí se quedaron, que son a los que han, según los rusos, a los que han acabado con ellos, se han presentado varios cuerpos, etc. En cualquier caso, esto desde el punto de vista militar es irrelevante, completamente irrelevante. No tiene ninguna función, no sirve para nada. Y de hecho, no es la primera vez que los ucranianos entran en Rusia, ya lo han hecho. O sea, el que no
y no pasa nada. Es decir, han cruzado la frontera y han puesto una bandera y tal. Ahora, desde el punto de vista propagandístico, sí que es importante y de la narrativa. Es decir, y además te engañan con otra cosa. Es decir, es verdad que hay rusos combatiendo, la mayoría de ellos vienen de grupos neonazis, muchos de ellos sacados de grupos de estos de hooligans, de los equipos de fútbol, que son rusos. Eso lo ha reconocido, por ejemplo, Putin muchas veces, diciendo, no, si aquí también nosotros tenemos neonazis, ¿qué se le va a hacer? Esto está en todos los lados. Bueno, estos que son neonazis, son cuatro gatos. Las famosas legiones extranjeras, lo digo porque muchas de ellas se llaman así, es decir, legión georgiana, legión tal, es decir, son cuatro gatos, que además, entre sus filas, tienen ucranianos. Lo que pasa es que, desde el punto de vista étnico, es imposible diferenciar a un ucraniano de un ruso. Imposible, pues es lo mismo desde el punto de vista del aspecto. Solamente, si por ejemplo es un ucraniano de la zona occidental, de Lvov y tal, a lo mejor por el acento, cuando hable ruso, por el acento lo pueden notar, o lo puede notar un ruso, quiero decir, pero poco más. Se monta en una rueda de prensa, fíjate, con las cámaras y tal, con el discurso preparado, ensayado, que es lo que tengo que decir. Esto es una narrativa que nos están contando de que no os olviden de que esto no es solo una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra también civil entre rusos, porque aquí tenemos a los verdaderos rusos, esta es la narrativa ucraniana, que están de nuestra parte, ya ha dicho el que está hablando. No, o uno de ellos, el segundo, me parece. No, lo primero es liberar Ucrania y tal, y luego ya cuando ayudemos a liberar Ucrania de los rusos malos, ¿se entiende? Es decir, pasaremos a liberar Rusia del el régimen del Kremlin y tal. Es decir, te están creando, al que no esté enterado en esto, la sensación o la idea de que Rusia, hay una oposición, incluso una oposición militar, que está dispuesta a guerrear contra los rusos. Esto es mentira. No hay oposición militar ni oposición política. Es decir, esto es un montaje puro y duro. O sea, que no nos engañemos. Es como cuando hicieron la incursión en Bielorrusia, que también hay una legión bielorrusa allí, pues son cuatro gatos. Es decir, y además, todos ellos claramente neonazis. De hecho, en los tatuajes se podía ver en alguno una bandera, por ejemplo, del creo que era la que llevaba en su tiempo el ejército insurgente, no estoy seguro, insurgente ucraniano, una que es roja y negra. Este el video de recién. Esa de ahí. Creo, ahora mismo, pero vamos. Es decir, que están relacionadas claramente con el nazismo y con lo que fue todo el movimiento de Stefan Bandera, de Sugevich, es decir, que fue un genocidio. Esta de aquí, creo recordar, pero no estoy seguro. Ahora lo comprobaremos. Esta, de hecho, la puedes, cuando ves imágenes de los cementerios militares que se extienden por toda Ucrania ahora, que están con banderas de Ucrania, etcétera, muchas veces se podrá ver esta bandera, que es una bandera, digamos, de nacionalismo extremo o neonazi, ¿no? Y habría que ver, pues ya es difícil de leer lo que hay aquí, pero bueno, pero está con una letra de tipo gótico. Little B, hay algo más, el pequeño B y algo más. Ahora, más allá de lo propagandístico, Fernando, completamente con vos, completamente de acuerdo con vos en tu análisis, pero más allá de lo propagandístico, en última instancia, esto también representa una provocación abierta, representa una provocación en el sentido de una incursión en territorio ruso sin relevancia militar, pero una vez escenificada, con un significado político, ¿no? Peligroso. Claro, por eso, como muy bien ha señalado, los norteamericanos van y dicen, no, nosotros hemos dado armamento a los ucranianos, luego hagan los ucranianos, ya no podemos controlarlo, oye. Quién sabe, a lo mejor la compran en el mercado negro, tal, etcétera. Es decir, los norteamericanos quieren desvincularse porque esto, digamos que rompería las reglas pactadas, si se puede hablar así, entre americanos y rusos. Y ojo, los americanos nos comprometemos a que no vamos a apoyar un ataque ucraniano en Rusia. Tiene las fronteras de Rusia antes de los referéndums y tal. Vale. Y, con lo cual tienen que decir que ellos no tienen nada que ver, cuando efectivamente tienen que ver. Es decir, igual que los ucranianos se desvinculan y dicen, no, esto es una cosa de estas legiones o de estos grupos rusos, nosotros no tenemos nada que ver. Son rusos atacando Rusia, no ucranianos atacando Ucrania, con lo cual, es decir, están disimulando en lo que es un ataque claramente ucraniano, dirigido por Ucrania y en última instancia, en general, aprobado por Estados Unidos,
para provocar a los rusos. Es decir, una de las cosas que están haciendo los ucranianos desde el principio y, por lo tanto, Estados Unidos, es intentar provocar a los rusos para que respondan de una manera contundente y exagerada. Y entonces pueden decir, fíjate qué barbaridad lo que han hecho los rusos, que han bombardeado y han matado a no sé cuántos. A esto hasta ahora los rusos no han entrado. Es verdad también que Estados Unidos y sobre todo Gran Bretaña, como hemos hablado alguna vez más, están lista la peligrosidad. O sea, dices, pero esta gente, ¿en dónde vive? Es demencial. Están escalando el conflicto ante una moderación de los rusos en cuanto a sus respuestas. Pues digamos que los occidentales se vienen a más. Y entonces dice, bueno, pues si les hemos mandado cañones, bueno, no ha pasado nada. Bueno, pues ahora le mandamos Leopard. Oye, que no pasa nada. Que les hemos atacado un montón de veces la central nuclear de Zaporozhye en manos de los rusos. Lo han denunciado, pero no han tomado represalias. Oye, pues seguimos. Que el puente de Jersón lo hemos bombardeado y casi lo destruimos. Y bueno, aparte de protestar, no han hecho nada, pues seguimos escalando. A ver, que esto es muy peligroso. Porque está ir probando la capacidad de tolerancia del enemigo a los ataques, te puede llevar a que te pases de la raya. Bueno, tenés que ser ya especialista en pasarse de la raya, chiste malo. Pero bueno, no me lo has cogido, Ezequiel. No, no. Digo que Zelensky sería especialista en pasarse de la raya. Ah, ahora sí, perdón. Yo acá, sí. Fernando, yo acá con un panel con un montón de videos y comentarios, entonces a veces como que... Estás con eso, joder. Pero bueno, chiste malo. Este es otro de mis defectos, los chistes malos. Pero así bueno. Así te quiere la gente, Fernando, así que... Es decir, lo que están haciendo es escalando, provocando más. Por eso ahora dicen, bueno, al principio decían, no, aviones no, no vamos a dar aviones. Esto, no. Y ahora, venga, ya llevamos los F-16. Es decir, bueno, para ese lado quería la próxima pregunta, Fernando. Y por cierto, recién un mensajito de Guillermo con saludos y un agradecimiento por tus halagos. Bueno, los halagos también para él, por la muy buena charla del otro día. Sobre esto quería comenzar ahora, Fernando, sobre la cuestión de los F-16 en el marco de esta escalada. No había presentado el video... Previamente, presentamos la vez pasada el video, no realicé la preparación previa del video porque no lo iba a presentar esta vez de nuevo, pero aquí puedo quizás ahora improvisadamente el video de la declaración de Borrell y después puedo recapitular lo sucedido posteriormente porque esto de Borrell realmente lo caracteriza de cuerpo y forma. En este video va a realizar una declaración sobre el entrenamiento de pilotos ya iniciado, supuestamente según sus propias palabras, y en realidad él presenta una mentira, pergeña una mentira lisa y llana para a partir de ahí generar una escalada y que todos los demás, una vez más, ¿no? Como el primero con un pasito, el segundo con otro más, con todo el envío de armamentos así. Primero uno con una declaración, otro con la estamos deliberando respecto al envío de tanques, el siguiente, podríamos comenzar con el entrenamiento, después otro, comencemos con el entrenamiento, después, despachemos los tanques y después así en cadena, ¿no? Esta es la declaración de... That finally they decide... Por acá. You know, the G7, that finally they decided to prepare the ground in order to provide Ukraine with the jet fighters. Bueno, realizo la traducción en vivo. El G7 determinó finalmente prepare the ground, preparar el terreno para finalmente la entrega de aviones caza de F-16. They need. So I think that the training of the pilots has already started. Esa la declaración. The training of the pilots has already started. El entrenamiento ya comenzó. Todo el mundo, hasta ese momento, una declaración de Biden respecto al eventual entrenamiento. Y este, un pasito más, ¿no? Sin ningún poder de nada, porque este tipo no determina nada. Aparece ahí como resabio de la política española, abandonó la política española por acusaciones de corrupción, porque no lo quería nadie. Entonces, los líderes españoles, los líderes europeos, venidos a malas, ¿no? En decadencia,
por lo general, y peligrosos por la posibilidad, que en este caso de alguna confesión respecto a algún entuerto interno, desembarcan en la Unión Europea. Y este tipo aparece ahí sin decisión de nada respecto a tropas, respecto a nada, y realiza esta declaración. Ya comenzó el entrenamiento. ¿Sí? Un poquito más. Esto es lo primero para hacer. Soon, we could provide Ukraine with this kind of arms. Y esperamos que pronto podamos dispensar a Ucrania con este tipo de armas. Bueno, ahí abandona los periodistas con los ojos así. Inmediatamente después de esto, los ministros de defensa de varios países, no recuerdo exactamente cuáles, rechazaron esto abiertamente, realizaron una desmentida, y más aún, más importante que eso aún, el propio Ministerio de Defensa de Ucrania, un segundito, acá, esta es la noticia de un medio insospechado de simpatías con Rusia, el de Kiev Independent, esto es una publicación ucraniana. Fuerza Aérea rechaza el inicio del entrenamiento de F-16, dice que las preparaciones están en camino. ¿Sí? Recién después de esto, y otra vez más esta forma de funcionamiento, recién después de esto sí aparecieron los ministros de defensa, una vez más, si no recuerdo mal, de Dinamarca y de Holanda, y una declaración de el general estadounidense Miley, a partir de ahora estamos determinando que van a comenzar los entrenamientos en Bélgica y en Holanda, y puede que en algún otro país más, países con F-16, pero en pequeñísima cantidad. Alemania carece de F-16, Gran Bretaña, Reino Unido carece de F-16, Francia también, Estados Unidos no va a realizar sesiones, no va a realizar la entrega de F-16 de su propio arsenal, con lo cual en total aparecen como prestables alrededor de 40 o 50, lo cual representa frente a las fuerzas aéreas rusas nada, prácticamente nada. Por cierto, los aviones F-16 de cuarta generación aparecen más o menos a la altura de los aviones soviéticos de cuarta generación. Rusia además presenta aviones de la generación denominada 4,5 o 4 más o 4 más, también de quinta generación, aunque bueno, estos son unos aviones de quinta generación, los aviones invisibles. Esto es una cosa todavía relativamente nueva y no probada del todo en combate, incluso los aviones estadounidenses. Pero otra vez esto, ¿no? De un poquito, el tira la piedra y esconde la mano, y generar una reacción en cadena, y ahora la novedad esta de los F-16. Y perdón por tanta cháchara, Fernando, porque quiero yo tu análisis, no el mío. Es que, no, pero lo has explicado perfectamente, con lo cual ya me has facilitado, digamos, la tarea. Es decir, es que esta es una de las formas habituales de operar de Occidente, es decir, y es muy vieja, quiero decir, que esto no es un invento nuevo. El de que por una parte al principio dices, no voy a hacer esto, no, F-16, no, aviones, no, esto es una barbaridad. Luego alguien dice, bueno, quizá en un futuro se vaya viendo, hasta que alguien ya dice, bueno, pues estamos contemplándolo, pero todavía no hay ninguna decisión tomada, y entonces viene Borrell, ¿no? El Borrell de turno y tal, dice, no, pero ya estamos entrenando y tal. Y todo el mundo dice, no, lo desmentimos. Es lo que se llama, es decir, hacer una especie de sondeo, ¿no? Un globo sonda. Haces el globo sonda, a ver por la opinión pública y tal, por dónde sale. Entonces luego rápidamente desmientes y dices, no, esto, ni hablar, vamos, no estamos entrenando a nadie, faltaría más. Para luego avanzar un paso más y decir, bueno, pero que no estemos entrenando no quiere decir que no vayamos a entrenar, ¿eh? Cuidado, es decir, que es posible. Hasta que ya termine diciendo, bueno, pues mandamos los F-16 y los entrenamos, ¿no? Este juego de afirmaciones y desmentidos es típico de la política occidental para terminar llevándonos a donde quieren. Es decir, en el caso además de Borrell, me temo que tiene razón, me explico. Cuando dice que nosotros ya estamos entrenándolos, pues seguramente es verdad. Es decir, esto es algo que
es difícil de probar, pero que las pocas veces que hemos podido tener una cierta información, pues más o menos, vamos, se corrobora. Es decir, es que cuando la OTAN, Estados Unidos, los europeos, etcétera, dicen vamos a hacer algo, seguramente ya lo han hecho. Es decir, nos están vendiendo algo, es decir, como los misiles estos rusados, estos últimos británicos, dicen que se lo van a dar y me parece que pasaron 2 o 3 días y el primero ya se utilizó. ¡Qué rapidez! No, ya estaban allí. Es decir, que seguramente esto, muchas de las cosas que nos están contando ahora que van a hacer, ya las han hecho. Y el armamento ya está allí. En cuanto, bueno, eso lo dijo muy bien Guillermo y cualquier militar. Yo hablo con militares españoles, lo que pasa es que los pobres militares españoles pues están muy, muy, digamos, presionados. Porque no pueden decir, no, si se salen de la línea oficial, pues puede tener graves problemas. No olvidemos, a los militares se les aplica el código militar, que es mucho más duro que el código civil o que cualquier otra cosa. Es decir, ojo, y un militar es un militar prácticamente hasta que se muere. Es decir, tanto estés en la reserva como en la reserva activa o lo que sea, como que esté retirado. Es decir, ahí, cuidado. Pero bueno, cuando hablas con ellos, te lo confirman. Y hay una cosa, de hecho, los militares suelen ser, en este conflicto, como muchos, los más cautos, es decir, los más preocupados ante el despropósito de los políticos. Y lo que aquí hay que decir también es que, bueno, esto es muy divertido. Señalaba bastante muy bien, dice, bueno, el F-16 que no tiene todo el mundo. Tienen los holandeses, tienen tal, los alemanes no tienen, los franceses no porque tienen su propio armamento. Y esto nos da una idea de lo que es España. Y rápidamente salió Margarita Robles, la ministra de Defensa, diciendo, ¡Nosotros tampoco! ¡Nos libramos! ¡Nos hemos librado! ¡No tenemos que entrenarlos! ¡Porque no tenemos aviones ni simuladores! ¡Qué contenta estoy! Patético. Realmente patético. Quiero decir, lamentable. Esto lo que se demuestra es que somos países, España y Europa, sin soberanía, y que somos unos títeres, unos espantapájaros, es decir, bueno, espantapájaros por lo menos cumple una función, que al servicio de los norteamericanos y de los anglos en general. Sí, pero respecto vamos, a la utilidad, sí, más allá de lo de los anuncios y de la política, respecto, sí, a la utilidad, recién aparentemente en 6 meses aparecerían, mm, listos los pilotos con un entrenamiento acelerado. De acá a 6 meses, Fernando, en esta guerra puede, uy, que haya desaparecido, en el caso de una contraofensiva trágica y derrotada trágicamente por Rusia, podría comenzar un proceso de colapso del Estado ucraniano ante la interrupción de las ayudas de Occidente y podría desaparecer Ucrania hasta ese entonces. Y además, 40 o 50 F-16 no determinarían en absoluto una diferencia frente a las Fuerzas Armadas rusas. Y por otro lado, el otro día lo recordaba Guillermo muy bien, bueno, ¿desde dónde van a realizar los despegues? Estos aviones no pueden ascender desde caminos de tierra, ni siquiera desde rutas. Cualquier aeropuerto o aeródromo aparece a tiro de cualquier misil ruso, Kinzhal o cualquier otro, o Iskander. Uh-huh. Entonces van a comenzar desde Polonia, desde Rumania. Eso ya connotaría una participación directa peligrosísima. Así que en cuanto a, de alguna manera, como lo de la incursión, ¿no? Una escalada en lo propagandístico, en lo político, en lo simbólico, pero militarmente sin relevancia. Pero en el caso de que Rusia reaccione a una de estas provocaciones, ¿qué? Esa efectivamente, esa es la cuestión. Aquí has dicho cosas muy importantes, lo explicó muy bien además Guillermo el otro día. Esto no es operativo, es decir, es que al final los aviones tienen que estar cambiando todos los días de aeródromo, porque ya en el momento que salen de uno ya lo tienen localizado los rusos, con lo cual tienen que irse a otro. Esto es algo absolutamente inútil. Pero hay una cosa que es importante, y es también en esa línea, ¿no? Dice, claro, es que la única manera de que esto sea operativo, o medianamente operativo, es que salgan de aeródromos de Polonia, de Rumanía y tal. Esto, evidentemente,
los rusos ya implicaría que les pones en una posición con una espada de Damocles encima. Es decir, tienen que decidir, lo más seguro es que tengan que se decidan por bombardear. Darían un ultimátum, eso sí, y terminarían atacando. Y a partir de ahí, cualquier cosa es posible. Pero hay más. Es decir, es que dices, tú fíjate el juego sucio, peligroso, absolutamente demencial, criminal, al que está jugando la OTAN en este tema. Los Estados Unidos, que son los que dirigen todo el tema, y lo que parece lo que voy a decir puede parecer sorprendente, no quieren que Ucrania gane la guerra. Me explico. Es decir, Ucrania es un instrumento para debilitar a Rusia. Pero imaginemos que Ucrania, por la razón que fuera, empieza a ganar la guerra y no solo recupera los territorios conquistados por los rusos, sino que empieza a entrar ya en profundidad en Rusia. Y hay una crisis en Rusia. ¿Rusia qué va a hacer? Soltar unas cuantas armas nucleares tácticas a Kiev directamente, es decir, al gobierno de Kiev, y se acabó. Por lo tanto, eso lo conocen perfectamente los americanos, y lo que hacen es emplearlos para debilitar a Rusia en la guerra proxy que está haciendo a través de Ucrania. Pero fíjate que los occidentales les dan armamento, pero nunca el suficiente ni el mejor. O sea, para que sigas luchando, pero no para que ganes. Es decir, porque lo que nosotros queremos es que sigas luchando, que mates rusos, que debilites la economía rusa, el ejército ruso, pero no que ganes. Por eso lo de los F-16, dicen, no, al final 46, tal. Bueno, da igual, si eso no va a ir a ningún lado. Se trata de eso. O sea, pero claro, esto es estar jugando siempre al borde del precipicio. Es decir, escalando, ahora te doy esto. Como la jugada te salga mal, los rusos van a responder. Y entonces ya no hay vuelta atrás. Y nos encontramos en un escenario muy cercano a una guerra mundial nuclear. Es que, claro, y con los líderes que tenemos, tú te imaginas, claro, los líderes occidentales, al señor Borrell, a la von der Leyen, a Biden y compañía, teniendo que negociar una crisis como la de los misiles de Cuba, en ese caso con los soviéticos Kennedy, lo ocultaba ayer el embajador de Zorrilla, y claro, esta gente sabía, ¿no? Y cuando se dan cuenta, ya buscan, sí, vale, estamos enfrentados, pero ya buscan la manera de desactivar aquello. Es decir, bueno, pues con estos líderes el desastre está garantizado, quiero decir, porque no saben ni dónde están. Es decir, no saben. Entonces, esto es peligrosísimo, porque se nos va de las manos. Y si se nos va de las manos a Occidente, la respuesta rusa va a ser brutal. Y no la tendremos merecida, además. Es decir, pero fíjate eso, de que nunca les dan el suficiente armamento ni el más moderno. Al revés de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que los Roosevelt ahí, siempre que podía, les echaba todo lo que podía. Y lo mejor, porque no se quiere. Es decir. Sí, a propósito de los líderes y sus declaraciones y esta inconsciencia, a la vez, en estos últimos días, fueron realizadas algunas declaraciones en mi opinión, escandalosas, porque de alguna manera desenmascaran el conocimiento de la situación por parte de muchos de estos personajes. Una de el propio Stoltenberg, esto de, bueno, sí, acompañamos a Ucrania en la lucha por la democracia, pero convalidar su ingreso a la OTAN no, porque eso determinaría un enfrentamiento directo con nosotros o con Estados Unidos, o en su defecto Pistorius el otro día declarando que si Occidente abandonaba el apoyo a Ucrania, inmediatamente Ucrania desaparecía como Estado, lo cual representa una confesión de que si Occidente representa una construcción ficticia. Si la OTAN abandonara el apoyo de Ucrania, inmediatamente podría generar una, de manera, a través de la presión, una negociación de paz. Quiero presentar esto muy rápidamente. De repente mi navegador aparece acá con problemas. Un segundito, por favor, porque acá aparece todo congelado, pero de seguro en las pantallas de ustedes no. Esto ya ha vivido alguna vez.
Esto, Ezequiel, es un ciberataque de los estadounidenses, lo tengo clarísimo. Eso quiere decir que tu programa ya tiene la suficiente importancia para que Estados Unidos se tome la molestia de hacer ciberataques en tus directos. Es decir, o sea, esta es una prueba del éxito que tienes. Y bueno, es decir, pero vamos, en lo que estabas tú diciendo, la situación es que, ya digo, hay que seguir mirando el panorama general porque todo esto está unido. Es decir, ahora mismo siguen las provocaciones contra China, los chinos interviniendo. ¡Ah, ahora! Te había perdido. No sé si me has oído. Digo que, el ciberataque, digo, pero que esto demuestra la importancia de tu programa, porque que los americanos ya se paren y digan, ¡uy! El programa de Ezequiel, vamos a intentar atacarlo. Es que ya tienes audiencia, ya tienes... tus opiniones importan. Esto te debería hacer feliz. Hoy tienes que dormir, pero vamos, con una emoción, con una cosa estupenda, a pierna suelta, porque... 1.240 personas conectadas. Gracias a vos, Fernando, principalmente por tus intervenciones súper populares. Quería presentar efectivamente esto de Stoltenberg con la confesión de que no van a convalidar el ingreso de Ucrania. Porque en el marco de esto, en algún momento, algún periodista realizando su trabajo, ¿no? En esto de, ay, cuidado con los rusos, malos, quieren conquistar Europa. Entonces alguien responde con la pregunta... Bueno, entonces, ¿por qué no participan a la OTAN? ¿Por qué no participan a Ucrania en la OTAN? Alguien podría también realizar la pregunta, ¿por qué no desembarcan con tropas? ¿Sí? Si tan en contra parecen de los rusos, ¿por qué no realizan una intervención con tropas? Lo cual, naturalmente, no quieren, porque no quieren un enfrentamiento directo. Pero bueno, esto confesado el día de ayer. Aquí, el impresentable de Stoltenberg. Otro personaje nefasto. Otro que también, sí. Ukrainian brigades back to Ukraine for this counteroffensive. We should not underestimate Russia. No deberíamos subestimar a Rusia. Because it's right, they have taken a lot of casualties. Porque sí es cierto, han sufrido muchísimas pérdidas. They have bad morale, bad equipment, bad training. Tienen mala moral, mal equipamiento, mal entrenamiento, malo todo en el ejército. Bad logistics, bad leadership, but what they lack in quality, they try to make up in quantity. Mala logística, mal liderazgo, pero lo que carecen en calidad lo compensan con cantidad. Esto es una cosa muy extraña, ¿no? Porque Rusia sin equipamiento, sin liderazgo, sin moral, sin tropas aparece a la ofensiva y sí. Claramente por delante de la guerra, pero bueno, esta es la lectura. Más. And therefore we just had to be prepared for long haul. Y tenemos que estar preparados para una larga guerra, entonces. Only way to do that is to ensure that Europe and North America stand together. Y la única forma de lograrlo es que Estados Unidos y Norteamérica estén juntos. Se permanezcan not juntos. Only to deal with the war in Ukraine, but to deal with what the war in Ukraine reflects. No solo, interesante esto, no solo para responder a la guerra, sino para responder a lo que representa la guerra, en referencia a las luchas en torno al reordenamiento de la geopolítica global. Con lo cual, para él, bien claro que esta guerra responde a eso, a la decadencia de Estados Unidos y al surgimiento de China y otras potencias. Si una lectura así, peor las cosas dichas que las no dichas a veces. Sí, sí, pero además fíjate, iba a decir, vamos, la lógica de su razonamiento, por llamarlo de alguna manera. Es decir, los rusos no hay que subestimarlos, ¿eh? Ojo, no hay que subestimarlos, que ahora bien, son un desastre, o sea, el material militar malísimo, los soldados unos petardos, sin entrenamiento, la logística penosa. Vamos, lo peor de lo peor, que es que, vamos, tú coges el ejército de Zambia y lo pones en contra del ruso y se comen a los rusos en 3 días. No, no. Es decir, ahora bien, o sea, dices, pues si Rusia está tan mal, es decir, porque hay, dices primero que no hay que subestimarlos para luego decir que aquello es un desastre que no tiene remedio, que los generales son espantosos, ¿qué tal? Pues porque hay las contradicciones, ¿no? Las contradicciones que va teniendo el discurso de Stoltenberg. Y luego dice, bueno, tal, pero
sin saber por qué, un ejército que es un desastre, el mayor desastre del mundo, no hay que subestimarlo, porque sabemos que esta guerra va a durar, ya te lo mete. Ojo, ya nos está metiendo una información así de tapadillo, diciendo, va a durar, esto, pero ¿cómo va a durar si el ejército ruso está a punto de derrumbarse? Según Stoltenberg, es decir, pero fíjate las contradicciones, o sea, que no saben ni lo que dicen, es decir, las contradicciones internas que tienen su propio discurso público, para al final decir, claro, es que para protegernos de los rusos, de unos rusos que estén a punto de perder la guerra, vamos, que no es que les quedan 24 horas para que pierda la guerra, al final la única manera es que los americanos estén aquí en Europa, nos apoyen fuerte a los europeos, que la alianza, nunca mejor dicho, atlántica, entre los dos lados del Atlántico, sea poderosa y potente. Y así justificamos la presencia norteamericana en Europa y tal, porque, pero vamos a ver, pero si están a punto de perder los rusos, es decir, según Stoltenberg, si está ya fatal. Fíjate cómo ellos se contradicen en sus propios discursos. Es decir, y ahora la contradicción mayor, porque en ese caso, si la alianza entre Estados Unidos y Europa determina el fin de las dictaduras, la maldad y el avance del mal sobre el bien, entonces Ucrania debería participar, ¿no? Debería participar en la OTAN. Y ahora responde. Our northern neighbors, thank you. We have 50 seconds left, so make it fast. I think that everyone realizes that to become a member in the midst of war is not on the agenda. Creo que todo el mundo se da cuenta de que volverse un miembro en el medio de una guerra no está en la agenda. And that's not the issue. The issue is more what happens when the war ends. Yeah. Y entonces ese no es el tema. Lo que importa acá es qué pasa cuando termina la guerra. In one way or another. And then of course the war ensures that Ukraine is becoming even closer to NATO. You mentioned all this. Y la guerra asegura que Ucrania se está volviendo cada vez más cercana a la OTAN. The things we are doing together with them. Las cosas que estamos haciendo juntos. When we start pilot training, of course, then they will be more interoperable closer to NATO. Cuando comencemos el entrenamiento de los pilotos, habrá una relación más cercana entre Ucrania y la OTAN. When they use now more and more NATO equipment and so on, they are más equipamiento de la OTAN. To how to operate different NATO systems. Para operar sistemas europeos. Bueno, esa la confesión. Ahí está. Es lo que acaba de decir es fundamental. Y es que dice, bueno, no va a estar en la OTAN y tal, porque es un país en guerra y los países en guerra no entran en la OTAN. Pero lo que se viene a decir luego se puede traducir en lo siguiente, básicamente. Dice, en la práctica ya está en la OTAN, ¿para qué vamos a meterlo oficialmente? Si le estamos entrenando, dirigimos sus ejércitos desde los cuarteles generales de la OTAN, ¿para qué? Si ya están, no seáis tontos, que ya están. Lo otro es una formalidad. Es decir, esta es la realidad, que Stoltenberg, que es un inútil, y se la hace un lío cuando habla, pues al final lo deja caer. Es decir, dice, no, pues ya le estamos entrenando, ya lo estamos haciendo. Es decir, si están en la OTAN, si estamos muy próximos, y tan próximos, si ya están dentro, de forma oficiosa. A propósito de confesiones, esta la de Pistorius hace unos días. Claro. No, perdón, hace unos días, hoy mismo. Todo esto de hoy o de ayer. Sí, sí. Interpelado por un diputado bastante particular, un tipo proveniente del Partido Comunista, devenido después miembro del partido del Partido Alternativa por Alemania, de derecha, y ahora abandonó Alternativa por Alemania y aparece como independiente, pero él solo desde el Parlamento realiza en la interpelación del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, realiza un planteo respecto a que Alemania está patrocinando la guerra y no la paz. Y ahí la von Woche zu Woche veröffentlicht. Lesen Sie mal bitte. Derzeit eskaliert Zelensky von Woche zu Woche. Zelensky escala de semana en semana. Lean un documento, bueno. Ein Krieg gegen Russland mit Angriffen auf Ziele im russischen Kernland. Con ataques hacia Rusia en territorio ruso. Bueno, todas verdades. Dies hat meiner Auffassung nach
nichts mit dem Recht auf Selbstverteidigung zu tun. Esto no tiene nada que ver, en mi opinión, por ahí los abucheos, ¿no?, a este tipo. Esto no tiene nada que ver, en mi opinión, con el derecho a la autodefensa que tendría Ucrania. Wenn sie angegriffen wird. Sehr geehrter Herr Pistorius, señor, ich mache Sie darauf aufmerksam, Pistorius, dass Sie Deutschland mit der Lieferung von Kampf... Le pongo patente ante sus ojos que Alemania con el envío de armas... Panzern, mit ständig steigender finanzieller Unterstützung der Ausbildung tausender ukrainischer Front... Y con el aumento constante de apoyo financiero... ...soldaten immer mehr zur Kriegspartei gegen Russland mit unabsehbaren Folgen machen. Y con el entrenamiento de personal militar, cada vez más se vuelve un partido de la guerra, como un patrocinador de la guerra contra Rusia en un enfrentamiento sin consecuencias previsibles. Todo cierto, más allá del curioso recorrido ideológico de este señor del comunismo a la AfD y ahora independiente. Bueno, ahora responde Pistorius. Si dejamos de enviar armas... Wenn das Ende der Waffenlieferung heute wäre, das Ende der Ukraine morgen. Si dejamos de enviar armas hoy, eso sería el fin de Ucrania mañana. Mögen Sie wollen und akzeptieren, wir tun es nicht. Y ahí con la bravuconada, y eso quiere usted y nosotros no lo aceptamos. Ahí la confesión. Ahí la confesión de Pistorius. Increíblemente, lo triste de esto, la gran mayoría de las interpelaciones críticas provenientes de la AfD, provenientes de la extrema derecha. Esa es la tristeza actual, ¿no? Sí. Es que es muy significativo lo que has puesto aquí. Fíjate, al final, o sea, el grado de locura de lo que son los partidos, digamos, tradicionales, como en el caso de Alemania, socialdemócratas, conservadores de la CDU, o sus análogos en la CSU Baviera, tal, los verdes, estos son los que somos belicistas, nos están llevando a la catástrofe. Y tienen que ser partidos relativamente marginales. Este señor representa un poco eso, o sea, he pasado de ser comunista a alternativa por Alemania y luego ya me he desencantado de esto, si me hago independiente. O sea, tiene que ser gente que en principio debía ser, sobre todo la alternativa por Alemania, es decir, la ultraderecha, deberían ser más proclives al enfrentamiento con Rusia y sin embargo son los más conscientes. Diciendo, oiga, pero están ustedes locos, y además que somos alemanes, tenemos una historia detrás. Pero es que el señor Pistorius lo reconoce abiertamente, dice, a ver, señor, ¿cómo se llame? El que ha hablado, el comunista de alternativa por Alemania independiente. Es decir, pero si es que si dejamos de mandar armas a Ucrania, se acaba la guerra. Y lo dice así, tan claro, ¿por qué? Porque sabemos que Ucrania no hubiera durado más allá de 2 o 3 meses, a pesar de los múltiples errores rusos que los tuvieron, si no hubiera sido por todo lo que se estamos dando y lo que le seguimos dando, especialmente en temas de inteligencia y comunicaciones, que eso no se suele hablar. Es decir, y el tío lo reconoce. O sea, está diciendo, nosotros estamos impulsando la guerra, estamos favoreciendo la guerra. Queremos una guerra, como decía antes Stoltenberg, de varios años. Es decir, cuanto más mejor, que da igual, oye, lo que le pasa a Ucrania es que nos importa un pimiento. Es decir, contra los rusos perdiendo, además, ese como el cierre, ¿no? Para redondear. Una guerra de varios años contra los rusos ya derrotados, pero lo mismo. Ya derrotados, es decir, pero tú fíjate la irresponsabilidad de esta gente. Es decir, un paso en falso en esta política de provocación y estamos en una guerra nuclear. Pero ya, es decir, como se les vaya un poco la mano y hagan algo absurdo, bueno, absurdo es casi todo lo que hacen, pero algo especialmente absurdo, es decir, no la jugamos. Ya, hasta ahora estamos, favorecidos por la moderación de los rusos y porque los rusos, cuando se dicen estas cosas y se hacen estas cosas, están mirando para otro lado, sabiendo evidentemente lo que pasa y lo que dicen. Pero imagínate que se les va la mano y que ya hacen alguna barbaridad y que, pues eso, atacan desde los F-16 desde Polonia. La hemos liado, porque va a llegar un momento en que los rusos van a decir que no.
Y aunque los rusos pueden ser muy tolerantes, porque les interesa, porque no quieren una guerra en Europa, ni para, vamos, ni locos, si al final les ponen la espada contra la pared, pues te van a responder, y te van a responder con fuerza. Y ya, a partir de ahí sí que ya la tenemos leada. Decía, me acuerdo, Guillermo, no sé si lo decía ayer o en Twitter, una cosa que es una pregunta, una cosa que estaba diciendo. Bueno, es que, a ver, si se nos va la mano haciendo alguna locura de estas, era una pregunta si podían ganar los ucranianos, creo. Y él decía, con toda la razón del mundo, no. Salvo que la OTAN entre como OTAN, es decir, con todas las tropas. Bueno, es que una tontería de estas podría llevar a que la OTAN se viera obligada a entrar en la guerra. Y a partir de ahí, acabe, vámonos, directos a la guerra nuclear. Esta gente está jugando con fuego de una manera tan irresponsable, tan absolutamente ignorante. Lo estamos viendo en sus declaraciones, se contradicen, uno dice otra cosa, no saben lo que dicen, no tienen lógica. Es decir, ¿en manos de quiénes estamos? Es decir, por Dios, es decir, hay que acabar con la Unión Europea ya y con la OTAN ya. Es decir, pero ya. Es decir, porque esta gente nos lleva directamente, no ya a una guerra mundial, sino a una guerra mundial nuclear. Es decir, es tremendo. A propósito de Europa, Fernando, y de la glorificación de la guerra, la creciente glorificación de la guerra, algo para mí tremendamente preocupante. Aquí un episodio simbólico. Esto sin relevancia en lo político, como las declaraciones de un líder, pero para mí tremendamente importante desde lo simbólico. Esta, una actividad llevada a cabo en Holanda, en Ámsterdam, en una plaza de Ámsterdam, en la cual presentan un tanque ruso destruido en el combate, con una lluvia de flores ahí a la para los transeúntes. Aquí el video. Lástima que no aparezca a la vista el contenido de esa lámina. Este es el alcalde de Ámsterdam y aparentemente alguien con buen tino reaccionó con una interpelación por esto. Eso en holandés, yo sin idea del holandés. Bueno, aquí el video, para mí algo, además, con un grado de hipocresía, porque por un lado aparecen hippies de la generación del 68, sí, con flores, el tanque con flores con girasoles en la punta del cañón, de alguna manera rememorando el movimiento pacifista hippie en contra de la guerra de aquel entonces, pero no con un tanque cualquiera en contra de la guerra, sino con un tanque ruso tomado como prenda, como recompensa de la guerra, y así presentan a la destrucción de tanques rusos en nombre de la paz y de la libertad. Con lo cual esta representa una guerra de valores, la única forma de alcanzar, de conquistar el fin de la guerra, la paz y la libertad a través de la destrucción de Rusia. La gravedad de este discurso, porque esto es un discurso abiertamente guerrerista, la gravedad de esto, y esto va determinando las cabezas de no solo de los transeúntes, sino también de los líderes políticos y después las acciones. Es que fíjate, estaba buscando el nombre, a ver si lo encontraba. Justamente Holanda, en la Segunda Guerra Mundial, en la época nazi, tuvo un fuerte movimiento nazi holandés y su líder, De Grel, creo que era, es que no me acuerdo,
ahora mismo del nombre. Fue un tipo muy importante en la ocupación alemana, de la ocupación nazi de Holanda, que además luego se refugió en España y murió en España. Digamos, acogido por Franco. Con lo cual incluso nos afecta directamente. Pero fijaros además que si os fijáis en el tanque, hay zonas que están de color rojizo. Esas zonas que están de color rojizo es por la combustión. Es decir, cuando te pegan un zambombazo con una bomba, lo que sea, un lanzagranadas y tal, si el tanque está ardiendo durante un tiempo, se oxida y queda de ese color rojizo. Es decir, este no es un tanque que se ha estropeado y lo han dejado tirado en algún lado. Es un tanque que ha sido atacado y como consecuencia de ese ataque, pues ha sido abandonado, lo que sea. Es decir, lo demuestra, ya digo, ese color rojizo que tiene en algunas de sus partes. Es decir, que estás exponiendo un tanque en el que es posible que hayan muerto soldados rusos como un trofeo. Como si, es decir, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿Traer al soldado ruso muerto y colgarlo de un palo? Porque básicamente es lo mismo, quiero decir. El otro es más brutal, pero es decir, aquí os traemos los trofeos de guerra, pero vamos a ver, y aquí había que hacer la pregunta a los holandeses. ¿Ustedes están en guerra con Rusia? Porque es la primera noticia. ¿No están diciendo en la OTAN que no están en guerra y ustedes pertenecen a la OTAN? Esto demuestra la falsedad del discurso europeo. Claro que están en guerra. Otra cosa es que no lo digan, que lo tapen. Pero claro que están en guerra. Es decir, y además, por desgracia, esta Europa que está en guerra, y Estados Unidos, por supuesto, esta OTAN, por englobarlos a todos, que está en guerra con Rusia, cada vez se le ve más, o mejor, o se huele más el tufillo fascista. Es decir, cada vez que avanzamos en este conflicto, sale lo peor de Europa. Ese tufillo nazi, fascista, lo estamos viendo ya en muchos sitios, ¿no? El todo vale, en todas las guerras se deshumaniza al enemigo, ¿no? Eso es obvio, es decir, porque es una manera de poder acabar con él, ¿no? Pero llegar ya... apoyar y no criticar el discurso, por ejemplo, de los radicales ucranianos cuando deshumanizan a los nazis. Es decir, están haciendo lo mismo que hacían los nazis. Es decir, deshumanizar a los judíos o al contrario, porque así se puede hacer con ellos cualquier cosa. Exterminarlos, por ejemplo, cuando dice que hay que exterminar a los eslavos, a los rusos, esto es profundamente nazi. Es tener una visión del mundo en que hay razas superiores, razas inferiores, razas que tienen que gobernar, razas que tienen que ser exterminadas o convertirse en esclavos. Y claro, esta visión del mundo, expresada así a lo bestia, como le estoy soltando, claro, no la pueden decir. Se la camuflan con el jardín de Borrell, que en el fondo es eso. El jardín de Borrell, es decir, nosotros somos los arios, es decir, nosotros somos los europeos, los que hemos construido lo mejor de la cultura mundial, y el resto son los infrahumanos, los de la jungla. Fíjate, jungla. A ver, en el Ártico no hay junglas. Jungla. ¿Qué asocias con jungla? África o Latinoamérica, en todo caso, pero generalmente más África. Negros, colonialismo, racismo. Es decir, esa visión de supremacía blanca que es profundamente nazi. Es que estos tipos, aunque lo camuflen, son nazis. El señor Borrell es un nazi. La señora von der Leyen es nazi. Y todos estos, es decir... Lo que pasa es que lo camuflan, pero de vez en cuando les sale, porque como lo llevan en las venas, les sale el tufillo, ¿no? Es así de lamentable. El día de ayer, Borrell realizaba una visita, iba a presentar el video, pero como, bueno, aparecía titulado por una cadena de noticias, no quería cometer un error en cuanto al copyright y que por eso desactiven todo el video, toda la charla. Pero, bueno, el título del video, Borrell reta a Cuba. Borrell realiza una gira a Cuba en el día de ayer y en su discurso básicamente amonesta a los cubanos por sus alianzas con China y con Rusia. Y recuerda, cuidado que nosotros los europeos representamos el principal socio comercial. Y si ustedes no acompañan el esfuerzo bélico en Ucrania, entonces nosotros podríamos abandonarlos.
con una soberbia colonialista. A mí como latinoamericano me acometió un ataque de furia en el momento de presenciar eso. Es el bueno de Borrell en el día de ayer, si no recuerdo mal. Esta, Fernando, quizás la última, realmente hoy presentamos una cantidad enorme de videos y perdón si por algún momento aparece esto un poco confuso, yo acá con un montón de cosas frente a mi pantalla. Esta es la interesantísima charla de en el Foro Económico de Qatar de Víctor Orbán hace 3 o 4 días, con algunas definiciones muy fuertes, muy certeras y con consecuencias porque podrían determinar a partir de ahora el bloqueo de las posteriores medidas de la Unión Europea, siempre y cuando la dirigencia de la europea, en particular von der Leyen y Borrell, no establezcan un mecanismo para la decisión sin unanimidad entre los votos de los países europeos, algo ya planeado desde hace tiempo y traído entre manos, pero por ahora no implementado. Lo presentamos el video. John Paul II, who supported Hungary during that. Yesterday. No, my position is that looking at the reality. Mi posición es ver la realidad. Looking at the figures, mirar las cifras. Looking at the fact. Mirar los surroundings, el contexto, mirar el hecho that NATO is not ready to send troops. Mirar el hecho de que la OTAN no está lista para enviar tropas, algo dicho aquí también, otra vez. ¿Cómo en esto, Fernando, vamos pero acierto tras acierto con los análisis? Peligrosamente sí. Acertados aparecemos en los análisis. It's obvious that es obvio that is no victory for poor Ukrainians on the battlefield. That's my Es obvio que no es posible, considerando todas estas cosas y la no predisposición de o la decisión de la OTAN de no participar con tropas en el suelo, en el terreno, es imposible una victoria de Ucrania. Esa es mi posición. Always my suggestion to everybody that instead of to manage to have a stronger involvement into the war. Esa fue siempre mi sugerencia a todos los que preconizaban una mayor injerencia en la guerra, a todos en el sentido seguramente en las negociaciones con el resto de los líderes europeos en la Unión Europea. Escalation should be stopped and we should argue in favor of peace and negotiation. La escalada debería terminar y todos deberíamos argumentar en favor de paz y negociaciones. Esto dicho por otro líder de extrema derecha. Con una historia particular porque a este tipo lo patrocinaba la Fundación de Soros, comenzó formado como un liberal y después realizó un giro de 180 grados hacia la extrema derecha nacionalista, pero bueno. Bueno, a ver. Un segundito, Fernando, el resto y después. Bueno, ahí responden ante la interpelación del periodista, bueno, no te olvides del hecho, Rusia tiene 140 millones de habitantes y Ucrania 25, ¿no? On your national interest basis, you can be accused easily that you are in favor of Russia. Si vos seguís la línea, si vos como líder seguís la línea de los intereses nacionales de tu país, inmediatamente te pueden acusar de seguir los intereses de Rusia. But the fact is that my compass is always shows to the direction of the Hungarian national interest. Pero el hecho es de que mi compás, mi brújula, siempre muestra hacia el interés nacional de Hungría. I'm not dealing with any other leader. I'm dealing with my own country. I stand for Hungary, you know. No estoy tratando con ningún otro líder. Yo represento a Ucrania. So whatever accusation I can get or I will get, I will continue to have it. Entonces, aunque me acusen de prorruso, no me importa, básicamente. And you are right that Hungary is a country which think that if you do something 10 times, like introducing sanction packages, and it's failed. Y Hungría, tienes razón, Hungría es un país que piensa que si haces 10 veces lo mismo, como la introducción de los paquetes de sanciones, y eso falla, it's not reasonable to do it. No tiene entonces ningún sentido, you know,
hacerlo 11 veces, teniendo, esperando que el resultado va a ser distinto. Por eso, en nuestra understanding, a nuestro entender, la política de sanciones de Europa no tiene ningún sentido. I wondered in terms of your talked earlier about Donald Trump's name came up. Recién apareció el nombre de Donald Trump por ahí. Him, way, vos sos más amistoso con él que otros líderes europeos, por ponerlo de alguna manera. I hope so. ¿Crees que puede ganar las próximas elecciones? Creo que espero que sí. Bueno. Aplauso de los cataríes, porque los cataríes, como la mayor parte del mundo, independientemente de que tengan razón o no, están a favor de una agenda, digamos, como la rusa, como la húngara, conservadora, de tradiciones, es decir, y esto puede gustar o no, pero es real, quiero decir, lo que hace Orbán, me pasa como a ti, que vamos, es decir, nada más alejado desde el punto de vista político, que el señor Orbán, es decir, que no tiene nada que ver, es un tipo que viene, como yo, de la izquierda y tal, y que soy de izquierda, aunque tenga muy claro qué es la izquierda ahora, pero bueno, es decir, izquierda, no progres, que eso es otra cosa, como el señor Pablo, Pablo, ¿cómo se llamaba el vicepresidente del gobierno? Que no me acuerdo ahora. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, Juan Pablo Iglesias y tal, un oportunista de todos conocido y tal. Y no, esos son progres, es otra cosa. No, quiero decir, yo no estoy, o sea, completamente opuesto a las ideas de este señor. Pero este señor tiene una virtud, es realista. Es decir, se da cuenta de lo que hay, dice... Estamos todos locos, el señor Borrell, la von der Leyen, el señor Scholz, los británicos, el Sunak este, que está como una cabra. Es decir, si es que todo, vamos a ver, yo defiendo los intereses de mi país. Le hemos puesto 11 paquetes de sanciones, no solo no han funcionado, sino que al revés, nos han perjudicado. Estamos chalados. En esto, yo estoy con Orbán, porque Orbán está siendo realista, está viendo las realidades. Y dice, bueno, ¿te pueden gustar los rusos y tal? Pues no, sí. Pero habrá que pactar con ellos. No, o sea, mira un mapa dónde están los rusos y el resto de Europa es casi una península, una prolongación de Rusia. Son nuestros vecinos, nos guste o no. Tendremos que entendernos porque el resultado va a ser desastroso si no nos entendemos con ellos. Y esto no tiene nada que ver con ser de derechas o de izquierdas, es con ser realista. Es decir, con estar pegado a la realidad. Y no esta panda de psicópatas idealistas en el sentido de posmodernismo, es decir, de globalistas, posmodernos, cínicos, interesados en sus propios corruptelas y favorables al modelo norteamericano. Es decir, no, este señor, y por eso dice, espero que gane Trump, pues porque aparte de que sea de su línea ideológica, es porque dice, es que los otros son peores, es decir, o sea, son más belicistas, nos llevan más al desastre. Es a mí, en esto concreto, los húngaros, no sabemos cómo acabar esto, pero si no acaba esto, en el que acabamos todos, una gran nuclear, pero vamos, si la cosa más o menos termina relativamente bien, los húngaros podrán decir, tuvimos un gobierno que se comportó ante esta situación de una manera racional. Hizo lo que pudo. Hungría no es una superpotencia, hace lo que puede. Es decir, puede vetar algunas cosas, puede oponerse, pero la presión sobre Viktor Orbán y sobre los húngaros es brutal ahora mismo. Han incluso protestado ante Ucrania porque están machacando a los húngaros que viven en Transcarpatia, dentro de Ucrania, a la minoría húngara. Pero claro, tienen la capacidad que tienen los húngaros. Sin embargo, el resto de países, y en mi país como español, pues yo tendré, desgraciadamente, decir, tuve un gobierno en esa época absolutamente, y el que venga luego, me da igual, absolutamente vergonzoso, que no hizo otra cosa más que ser la correa de transmisión, el lameculos de Estados Unidos y de sus intereses. Y que eso podrán decir, desgraciadamente, lo mismo que yo, los alemanes, los holandeses, los franceses, etcétera, etcétera. Es decir, el señor Orbán es un realista, por Dios, seamos realistas.
en política. Seamos realistas. Tú lo contabas muy bien, me acuerdo, en un anterior capítulo, en una anterior sesión. Cuidado con el idealismo político, porque si ponemos los valores por encima, y además unos valores más que cuestionables, y nos convertimos en talibanes de los valores, es decir, en radicales que no estamos dispuestos a hacer ninguna concesión con nuestros valores, pues la negociación está terminada de antemano. No hay nada que hablar. Es lo que le pasaba a Hitler. Estoy poniendo un caso extremo. Hitler tenía unos, entre comillas, valores brutales, salvajes, racistas, innegociables, con lo cual no hay nada que hablar con la Unión Soviética o con otros, porque es que eso te impedía cualquier negociación. Bueno, pues estamos dirigidos en Europa por unos señores que no están dispuestos a negociar porque anteponen su ideología a la realidad. Y eso te conduce al desastre siempre. Muy bien por Víctor Orbán. Muy bien por Víctor Orbán. Su ideología cuando no sus negocios, Fernando, también, bueno, ¿verdad? Porque además, también esa es otra. Esa es otra, que además todos son unos corruptos donde tienen un montón de negocios que beneficia todo esto. Pero bueno, que esa es otra. Un día podemos hablar nos dedicamos a hablar de corruptelas varias. Fernando, redondeamos rápidamente acá antes de responder preguntas, porque ya dos horas de transmisión. Yo acompañaría tu análisis con respecto a Orbán, todas sus palabras ciertas. Claro. No acompaño en absoluto su ideología o sus posiciones, pero todo su análisis realista. Y esa es la cuestión actual, que cualquier analista realista, yo ahora presencio coincidencias entre analistas de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo, cuando los tipos realizan análisis serios, realistas, no comprometidos o no pagados por alguien. Todos presentan más o menos las mismas ideas principales, porque aparecen claramente a la vista para cualquier analista más o menos serio. Las conclusiones de estos análisis a veces generan miedo, porque todas aparecen encaminadas hacia una escalada de la guerra y un descontrol mayor aún de esta situación. Pero no, quería de alguna manera además realizar una reflexión respecto a las ausencias de en esta guerra. Por un lado, la ausencia de la izquierda, real, devenida parte de esa amalgama ideológica formada por los partidos de centroizquierda y centroderecha, todos a favor de la guerra, ¿sí? Faltante una política real, una propuesta de izquierda a favor de la paz, a favor del entendimiento entre los pueblos y a favor del fin de toda esta locura y, naturalmente, el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Y por otro lado, la ausencia de los pueblos, Fernando, porque sí, bueno, por ahí aparecen manifestaciones cortitas, pero acá debería participar, millones de personas deberían conquistar las calles al pedido de basta de guerra, a favor de la paz y basta de esta locura. Este autismo de la dirigencia política y responde a eso, a su desconexión, desconexión con la gente de a pie y al deterioro democrático previo, obviamente, a todo esto, ¿no? No solo ahora, sino no. Previamente a esto, evidentemente, comenzó un proceso de deterioro democrático y de distanciamiento de las bases de la sociedad con respecto a estos líderes, y bueno, y ahora aparecen las consecuencias, ¿no? Hay dos cosas ahí. Efectivamente, yo en esto voy a ser muy duro. Lo digo tal cual, lo pienso. Ya si hay alguna otra ocasión lo podemos argumentar, pero no nos engañemos, las democracias liberales son un fraude, lo han sido siempre. Y jamás, jamás han hecho una concesión, porque para ellos es una concesión, es decir, jamás se han abierto a otorgar un derecho, una libertad, si no ha sido a través de la violencia de los pueblos. Es decir, no olvidemos cómo empiezan las democracias liberales, siendo democracias otorgadas, es decir, bueno, daban una constitución otorgada, pero luego siendo censitarias, solo votan los ricos, los que tienen un mayor capital. ¿Y cómo votaron los pobres?
con huelgas, con manifestaciones, con poniendo los muertos, porque eran reprimidos en el siglo XIX a tiros por la policía, por el ejército o a espadazos. Es decir, las concesiones siempre se han hecho por la presión y la violencia frente a la violencia que ejercen las mal llamadas democracias liberales, que no tienen nada de democracias. De hecho, solo hay un pequeño periodo después de la Segunda Guerra Mundial que gracias a la Unión Soviética, que está de enfrente, y después de una guerra mundial tremenda, las democracias liberales en Europa tienen que reconstruirse y hacer concesiones, y ahí se crea el welfare state, el estado de bienestar, porque tienen que dar una alternativa al modelo soviético que sea mejor, que tenga más libertades. Ya las luchas de los sindicatos, de los partidos políticos de izquierda, de la gente en las calles, etcétera, 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 también, ¿no? También, efectivamente. Entonces, eso, pero eso es un periodo muy corto. Eso, en el momento que desaparece la Unión Soviética, digamos, el capitalismo y las democracias liberales dicen, se acabó, ahora ya es la nuestra, ya empezar a hacer el proceso contrario, a quitar libertades, derechos y tal. Y como tenemos unas poblaciones adormecidas, aborregadas, pues no hay problema. Oye, mira, hemos hecho el experimento del COVID, 3 meses todos encerrados, no ha pasado nada, miel sobre hojuelas. Adelante, vamos a más, porque la gente no protesta, además aplaude. Así nos va, claro. Ojo, que esto lo digo porque vamos en ese camino y en muchas cosas recuerda a los años 20 y, en fin, es que, ¿qué es un capitalista? ¿Qué es un capitalista? Un capitalista, mejor dicho, no, perdona, ¿qué es un nazi? Un nazi es un liberal asustado. Es decir, estos que tenemos, que son liberales, porque aunque se llamen socialdemócratas o sean progresores liberales, es decir, lo que llevó al nazismo fueron liberales asustados que vieron cómo fuerzas contrarias se oponían a ellos y dijeron, la solución, estos, que estos nos estiplan la mano. Estamos en un proceso parecido. Evidentemente ahora la parafernalia de aquella época será distinta y no lo van a hacer igual, pero este retroceso brutal de libertades a la que estamos siendo abocados sin movernos, porque nos tienen idiotizados a través de los medios de comunicación hasta tal punto de que la gente vive en otra realidad paralela. Si es que el problema es que tú le cuentas esto y te dicen, pero si yo lo que estoy viendo en la televisión, en la radio, en los periódicos, es que los ucranianos van ganando y que son buenos y que son los rusos los que torturan, matan, cortan cabezas y cosas de estas. Y claro, yo entiendo que así que la gente le das toda esa afirmación, la machacas día a día, por todos los lados, terminan creyéndoselo. Porque lo contrario es tener que buscar a gente como tú y tal, que digan algo contrario. Y la gente pues no tiene tiempo, ganas o lo que sea. Es decir, o están ya tan atontados que son incapaces de pensar. O tan aborregados. Sí, yo recordaba... Y el conformismo, yo creo que hay una conciencia final por detrás, que a lo mejor a veces hasta inconsciente, pero es que los europeos hemos vivido bastante bien, ahora un poco peor, pero todavía vivimos bastante bien en comparación con otros continentes gracias a la explotación y a la miseria del tercer mundo. Es decir, al trabajador le toca un cachito muy pequeño, una media baja, y al capitalista grande, ese se lleva todo el pastel entero. Pero, en última instancia, vivimos a costa de... Los imperialismos siempre viven a costa de los demás. Y el imperialismo romano, no olvidemos, de la antigua Roma. Sí, los que se llevaban el dinero eran los patricios, los grandes nobles romanos, pero tenían el pan y circo. Es decir, las leyes frumentarias lo que hacían era, oye, no te preocupes, que no tienes que comer, yo te pago el pan, para que no protestes, y además te pongo el entretenimiento. Pues lo mismo es ahora en Europa, sí, solo que más sofisticado. Sí, recordaba recién una reflexión de Attilio Borón respecto a Sheldon Wolin. Sheldon Wolin, un filósofo liberal de izquierda, el tipo un liberal, pero ideológicamente coherente con algunas reflexiones muy interesantes, algunos análisis muy interesantes. Y en uno de ellos, él establecía el punto en el hecho de que el capitalismo actual, más que aparecer ligado a la explotación material propia del capitalismo,
lo cual también, el capitalismo digital actual aparece más ligado a la estupidización de los individuos que a la explotación directa, muchas veces esa explotación llevada a los confines del tercer mundo, ¿sí? La explotación más dura en términos de explotación material, económica. Y sí, bueno, eso vos lo caracterizabas recién muy bien, Fernando, el hecho de que ni siquiera genera apasionamientos todo esto en favor de Ucrania, en favor de... Si vos acá recorres la calle, acá en Berlín, seguramente en Madrid, la gente aparece en otro mundo. Y mientras tanto estos tipos están determinando la posibilidad de una guerra todos contra todos, ¿sí? Recién al principio presentábamos, lo voy a presentar de nuevo, las imágenes de la destrucción de Bajmut, porque realmente conmocionan. Por aquí. Ya van apareciendo las preguntas poco a poco. Otra vez, esto de una cadena, bueno, imágenes de los rusos también, sin audio, sin nada. Bueno, de las bombas quizás de fondo, ¿no? Sí. Lo único, perdón, no aparecieron. Qué tonto, yo reproduciendo el video en mi computadora, pero qué paparulo, ¿no? Nada. Cosas del directo, que se dice. Cosas del directo, qué imbécil, perdón. Aquí el video, ahora sí, para todos ustedes. Ahora sí. Interesante. Momento occidental ahí, ¿no? Emoción mucho, ¿no? Cuando. Bueno, esto. Chusto. Такое есть, здесь. Там сидят ваши? Да. Пойдем туда, им надо начать. Montañas de escombros. Esto recuerda el Berlín de, ¿no? De finales de la Segunda Guerra Mundial. Completamente. Es el Ya digo, imágenes que podían ser de la Segunda Guerra Mundial, las pones en blanco y negro, le quitas algunos elementos y es exactamente lo mismo. De fondo los cañonazos, eso es artillería, lo que se oye. Ya digo, porque yo lo he oído en directo porque estaba en Donetsk, o sea que me lo contaban. Uno de esos es artillería. Esto es lo que quieren ocultarnos de alguna manera, ¿no? La constante... están alimentando constantemente la guerra Occidente y son, por lo tanto, corresponsables de estas muertes y de esta destrucción brutal y salvaje a la que nos están llevando. Y que de verdad pensemos que esto no tiene por qué quedarse en Ucrania, puede traspasar. Moldavia ahora mismo está en una situación extrema, por poner un caso, que está al lado, y de ahí... Решили попробовать поднять дрон. Соответственно, как бы здесь работают вражеские РЭП. Esto es realmente interesante, cuál es el sentido de eso, de para qué un dron atado con piolín, cualquier querrán con eso, seguramente alguna cuestión. No sé en concreto. No, en lo del violín tiene su explicación. El grupo Wagner tiene como símbolo el violín. De tal manera que en casi todos sus vídeos, o muchos de ellos, sale alguien con un violín, aunque suene fatal, pero porque es... hay en las redes, en Rusia y tal, se los conoce, aparte de como grupo Wagner, como los músicos o la orquesta. Sí. No quería presentar esas partes porque, independientemente de la posición respecto a la guerra... A mí no me congratula la victoria de nadie. A mí me conmociona el grado de destrucción y de muerte de toda esta locura, ¿no? Pero bueno. No, pero oye, hay que contar la realidad. Y la realidad
nos puede gustar o no gustar, pero la realidad es que los rusos, y en concreto el grupo Wagner, han conquistado Bakhmut. Sí, sí, claro. Esos son los hechos, quiero decir. Sí, claro, 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 fuera de discusión. Eso, sí. Podemos estar en contra y podemos decir, estos son unos mercenarios, unos salvajes, sí. Quiero decir, podemos decir, bueno, como todos los grupos mercenarios, es decir, pero... Sí, además la cuestión de Wagner, no. Fernando, aparece en el contexto de un proceso de privatización de la guerra previo a esta guerra, iniciado mucho antes, principalmente en la guerra en Irak. Quizás lo de Wagner representa un paso más en el sentido de que presenta todas las fuerzas y no realiza tareas específicas como hasta antes Tinkorp o Blackwater, sino que representa un ejército en sí mismo con artillería, con infantería, incluso con apoyo aéreo. Bueno, y el hecho de que participan solamente en conflictos a favor de la postura rusa, no como muchos de los contratistas estadounidenses o occidentales, vendidos en muchos casos a otros países, incluso recuerdo participaciones de Dincorp, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Pero bueno, eso lo de Wagner representa un paso más en esto de la privatización de la guerra, la cual comienza con Estados Unidos en Irak, naturalmente. No, no, incluso comienza antes. Los anglos en esto, como han sido siempre unos piratas, ya, no va a haber. Quiero decir, que eran Sir Francis Drake, un señor, pues eso, honrado por la reina de Inglaterra, un corsario, es decir, un señor al que le dan una patente de corso a la reina de Inglaterra, Isabel I, que le dice... Yo te concedo derecho a que robes todo lo que quieras por ahí. Sí, los mercenarios acompañan la guerra desde la historia antigua, sí, pero... La historia antigua. No, no, pero fíjate, estos los primeros son los sudafricanos, anglos, sí, ¿no? Blancos, los que empiezan a generar este tipo moderno de mercenario y lo empiezan a utilizar fundamentalmente en Namibia contra Angola, también en Mozambique, es decir, contra los soviéticos que apoyan a los angoleños, etcétera, en una guerra civil que hay en Angola. Luego tiene muchos. Hay la empresa que inicia esta, se llamaba Executive Atco. De hecho, en esto estuvo metido hasta el hijo de Margaret Thatcher, si te acuerdas, que estuvo allí prisionero y tal. O sea, bueno, como siempre, lo de siempre. Es decir, y a partir de ahí evoluciona, tienen grandes éxitos en África, ese tipo de compañías, anglos, y luego ya Estados Unidos las adopta a lo bestia y como que las divide en dos partes, esto simplificándolo mucho. Están las compañías estas, digamos, de mercenarios, combatientes o armados, y luego lo que hacen es externalizar la mayor parte de la logística. Es decir, ya no será un soldado el que llevará el camión con el agua o con la comida para los soldados, será una compañía privada. Es decir, en ese sentido, Estados Unidos es el que empieza... de una manera ya potente, la privatización de los ejércitos. Rusia lo que hace es copiarlo, como otros muchos, que tienen las compañías militares, tienen bastantes países, es decir, los franceses también tienen, es decir, los... Y ahora lo que estamos viendo es, debido a la guerra de Ucrania, una compañía militar, en este caso rusa, Wagner, que operaba fundamentalmente en África y Oriente Medio, que se estrenó en Siria, en la guerra de Siria, ahora ya ha engordado, digamos, y está ya combatiendo pues como si fuera una especie de ejército propio, aunque supeditado a los rusos, a los militares rusos y al ministro de defensa, aparte de las tensiones que tienen entre ellos y tal. Hay un dato que leí el otro día muy interesante, y Prigozhin, el jefe de Wagner, hizo una entrevista para un medio prorruso. Bueno, al día siguiente el entrevistador fue despedido del medio. Y el entrevistador escribe en su canal y tal, una especie bueno, en Telegram, una carta y tal, explicando lo que él piensa al respecto. Y lo que dice, entre las cosas que dice una cosa muy interesante. Está hablando diciendo que, bueno, que esto es una cacicada, es decir, que él ha estado trabajando para el canal este, para el de Telegram y tal, y que, oiga, estaba haciendo una entrevista, el otro ha respondido lo que ha dado la gana y ya está, y punto, ¿no? Porque, claro, en esa entrevista se mete con todo el mundo. Digo, de Rusia. Es decir, pone al ministro de Defensa, Prigozhin, a todos, fatal. Es decir, bueno, además considera que esto es un desastre de ejército, lo pone verde. No sabemos hasta qué punto está su opinión verdadera o no, ¿eh? Pero dice una cosa muy interesante en el último momento, ¿no? Es que dice,
Claro, es que hay una oposición fuerte a Wagner y a Prigozhin. Lo que pasa es que Prigozhin, digamos que tiene salvoconducto de arriba. Es decir, no se comprendería que por muy mercenario que seas o por muy empresa privada que seas, estés poniendo verde con nombres y apellidos a buena parte del establishment del Kremlin si no tuvieras la aquiescencia, digamos, de alguna manera, la bendición de la cabeza suprema del ejército y de la jefatura del Estado, es decir, de Vladimir Putin. Ojo, que seguramente Prigozhin está haciendo un doble juego, pero con el beneplácito de Putin, atacando a los sectores más, digamos, moderados dentro de Rusia. Y esto es muy interesante, ¿no? Esa lucha interna que hay, que, ojo, no nos olvidemos, que imaginemos que mañana a Vladimir Putin le da un infarto y se muere, como le pasa a cualquier persona. Es decir, que es más fácil que nos llegue un Prigozhin que lo contrario. Sí, sin dudas. O sea que, ojo, mejor negociar con Putin. No seamos tontos. Putin es un moderado. Sí, recién recordaba con tu explicación sobre el inicio de la privatización de la guerra, las razones por las cuales comienzan estas compañías. Básicamente por una cuestión de costos para los estados, el costo económico de la guerra, esto es mucho más barato. Y por otro lado, los límites, la existencia de límites, porque las guerras entre estados presentan límites ligados a, bueno, las regulaciones establecidas como de alguna manera como parte de nuestro acuerdo civilizatorio. En la guerra uno puede esto y no puede lo otro, de acuerdo a las muchas conferencias establecidas por las Naciones Unidas y entre países. Bueno, los mercenarios carecen de todo eso. Por eso, por lo general, los mercenarios presentan una crueldad mayor en muchos casos que los propios soldados, porque aparecen ahí por dinero sin ningún interés. También se la juegan, quiero decir, en el sentido de que un soldado, en principio, si le captura prisionero el otro ejército, el ejército contrario, tiene una serie de derechos, la Convención de Ginebra y tal, le pueden hacer prisionero, pero es que se trataba de una... En principio tiene unas garantías. Otra cosa es que luego el Estado lo haga o no. Pero estos no. Con lo cual, estos directamente son ejecutados. Punto. Claro, y además, en el caso de un soldado herido, después lo va a acompañar un seguro médico por el resto de su vida. En este caso no. También por eso la paga mayor y el ofrecimiento también a presidiarios también, ¿no? En muchos casos. Bueno, Fernando, respondemos algunas preguntitas. Venga, vamos allá. Algunas de acá, de las muchas gracias a los nuevos miembros, Javier Channel, por ejemplo. Acá una al final. Sí. Esta la respondés vos, Fernando. Los Petnats, ¿no actúan en la operación en la guerra? Sí, sí actúan. A ver, hemos hablado antes, primera cuestión, es decir, la publicidad, propaganda, como queramos llamarla, de los rusos, es nefasta, con lo cual ni siquiera te informas bien. Es decir, tú ves al general que hace todos los días los partes de guerra y tal, y de verdad, es que te duermes. Es decir, es una lista ahí de aquí nos hemos cargado 5 tanques, aquí han muerto 5 ucranianos, ahí no sé qué. Es una cosa patética. No saben hacerlo, y sí están participando. Lo que pasa es que por sus características, los Spetsnaz son, digamos, unidades especiales, de tropas especiales, en los equivalentes a los Navy SEAL, a los Boinas Verdes en Estados Unidos, a los, ¿cómo se llaman? Los británicos estos, que no me acuerdo ahora. ¿Los SAS? No recuerdo el nombre. Bueno, son muy famosos. Bueno, pues estos son tropas especiales, que además luego tienen diferentes especializaciones, lo que pasa es que el nombre común es Spetsnaz. Están actuando, lo que pasa es que no son visibles. Es verdad que ha habido una crítica que se ha hecho y es que no están haciendo lo que tendrían que hacer. Un Spetsnaz es un tipo, por ejemplo, que va y pone unas bombas en la base de un puente para que explote metiéndose en territorio enemigo. Por poner así un caso muy, muy típico, ¿no? Es decir, es los comandos, para que nos enteremos, los comandos que van actuando en cualquier sitio. Bueno, pues parece que los rusos, debido, sobre todo inicialmente, al desastre y la pésima preparación de la operación y la ejecución lamentable que hicieron de ella,
han tenido que estar utilizándolos como tropas normales. Es decir, como tropas de infantería, de lo que fuera. Y no en su función de comando. De comando, que se introduce en un sitio, que se carga uno, que tal, que no sé qué. Entonces, bueno, eso es lo que parece que ha sucedido. Pero están actuando. Lo que pasa es que si no dan publicidad del ejército regular, imagínate de alguien que hace operaciones más o menos secretas. No cuentan nada, claro. Mucho menos aún, claro. Otra más. ¿Qué se sabe de si Rusia está pensando romper relaciones con Reino Unido por el congelamiento de sus activos? No he leído nada de eso. Que yo sepa, no van a romper relaciones. Podrán tomar, porque los británicos, ya digo, se caracterizan por ser los primeros en meterse con los rusos, podrán tomar algún tipo de acción. Bueno, ya, a ver, han tomado un tipo de acción, pero en general, que es decir, en contrapartida o como para castigar a los occidentales, concepto que efectivamente a mí tampoco me gusta, pero a veces me sale, es decir, a los europeos, al mundo, a los americanos y tal, lo que vamos a hacer es, como ellos han quedado con parte de nuestros activos, nosotros nos vamos a quedar con parte, bueno, con los activos que tenían las empresas europeas en Rusia. Punto. Eso sí lo están haciendo. Sí, es decir, sí. Pero de todas maneras, la cantidad de empresas occidentales con anuncios de retirada de Rusia, finalmente la cantidad de empresas las cuales abandonaron Rusia efectivamente representa menos de un tercio de los anuncios, porque obviamente donde aparece plata y negocio, nadie abandona eso con facilidad. Bueno, última pregunta. Ezequiel, ¿estarías de acuerdo en decir que esta guerra pasará a la historia por ser la guerra de la gran desinformación y propaganda? Hasta ahora, sin dudas, ojalá en el futuro recordemos esta guerra por eso y no por algo peor aún, ¿no? Sí. Ojalá no la recordemos por algo peor aún. Fernando, casi la una de la madrugada acá, como siempre un placer, casi 1.500 personas conectadas en vivo, récord total y absoluto del canal, como siempre increíbles tus apreciaciones, la gente te quiere mucho, pronto vamos a realizar encuentros personales allá en Madrid, así que todo el mundo atento a los anuncios. El micrófono a disposición tuya para el cierre, Fernando. Nada, bueno, lo primero, darte a ti las gracias por esta posibilidad de poder expresarme, que esto ya va siendo casi ya algo peligroso, es decir, el poder expresarse libremente y que haya gente como tú, Ezequiel, que nos das esa oportunidad. En la vieja Europa. Lo digo con ironía, lo de la vieja Europa, porque en fin. Pero vamos. Y luego, bueno, es decir, y agradecer a la gente que nos escuche. Si no, esto no sería nada. Es la gente la que gracias a ellos nosotros podemos contar cosas y ellos con su actitud crítica, que eso sí, yo siempre lo digo, ser críticos, empezando por mí, ¿eh? O sea, yo puedo contar lo que quiera y a lo mejor estoy pagado por los Estados Unidos, por Rusia, por China, por Ucrania, qué sé. Es decir, hay que ser escépticos, absolutamente escépticos con todo lo que vimos y vemos, y tremendamente críticos, con todos, empezando por mí. Es decir, y luego, repetir lo de antes, el mensaje final. Hay que tomarse esto muy en serio. Se iba donde se iba en el otro extremo del mundo, se iba, porque esto hace tiempo que ya no es una guerra. Si es que lo fue en algún momento una guerra entre Rusia y Ucrania. Esto, ya sabes, yo defiendo la tesis de la que estamos en una guerra mundial. Esto es una guerra que trasciende esos límites, que es un enfrentamiento ya entre las grandes potencias nucleares del mundo y que se está luchando de maneras distintas, a veces con sanciones económicas salvajes contra los chinos en temas tecnológicos, como es el tema de los semiconductores, o de otras mil maneras, es decir, se está luchando ya en muchos frentes. Pero en el militar, como subrayábamos aquí, pues eso, no hay más que ver cuando va Macron por África, las flores que le echan. Es decir, ¿por qué? Porque en muchos sitios están en conflictos. En Somalia hay guerra, en Etiopía hay guerra, en Sudán ahora hay guerra. Quiero decir, Pakistán está ahí, es decir, en una situación complejísima. Ojo, que nos la estamos jugando. Es decir, que es que si algo sale mal, en el sentido de que alguien da un paso equivocado grave, tenemos una guerra nuclear y se acabó. Es decir, se acabó.
Bueno, posiblemente las cucarachas y las ratas prosperen, que tienen más capacidad de aguantar la radiación, una serie de cosas, pero nuestra especie se acabó. O sea, que esto no es una guerra más. Ni siquiera es una guerra como la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de muertos, que no es poco. Es que esto puede acabar en una guerra nuclear. Y si hay una guerra nuclear, se acabó. Es decir, la especie humana pasa a la historia. Si es que hay alguien luego por ahí en el universo que viene por aquí y se encuentra los restos de nuestra civilización humana. Es decir, hay que tomarlo muy en serio porque nos va en ello todo. Es que ya no es que te suban o te bajen el salario. Es que la inflación me esté comiendo, que lo está. Es decir, el salario porque no tengo para... No. Es que ya nos estamos jugando la vida. Aunque no estemos en Ucrania ni en Rusia, nos estamos jugando la vida. La de nuestros hijos y nietos. Bueno, Fernando, tus palabras verdaderamente muy, muy claras. Recién con tu referencia en mi cabeza aparecía la imagen de alienígenas de aquí a 1000 años estudiando los restos de una extraña civilización en un planeta azul. ¿Qué clase de reflexión realizarán ¿no? respecto a algo tan, tan especial como la humanidad? El genio de Chaplin. Está a tiempos modernos, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Por lo menos un poquito de humor al final, aunque con significado, porque ahora vamos a presenciar la escena en cuestión, esta, la de... Mira, lo puedo hacer ciego. O sea, la gran Borrell. Sí. Borrell y van der Leyen juntos. Bueno, señoras, señores, hasta aquí la transmisión de hoy. Otra vez gracias, Fernando, gracias a todos. Gracias a ti. Y hasta pronto en nuestra nueva transmisión, ya anunciada seguramente en los próximos días. Chau, chau. Hasta luego, gracias por a todos.